This message, Demonology Religious Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered Tuesday evening, June 9, 1953, at the Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA. El mensaje de Demonología, Reino Religioso, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día martes en la tarde, 9 de junio de 1953, en el anfiteatro Roberts Park, de Connersville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. I wonder how many know this little song as a great show, the warmest of Christian fellowship and love of Christ today. Me pregunto, ¿cuántos se saben este cantito al saludarlos hoy en el compañerismo cristiano más cálido y en el amor de Cristo? How many know this little song, He careth for thee? You know it? Or let's say if we get, you know it, sister? You know? ¿Cuántos se saben este cantito? Él cuida de ti. ¿Se lo saben? Muy bien. Veamos si lo cantamos. ¿Se lo sabe, hermana? ¿Se lo saben? Ahora. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Por sol y por sombra. Él cuida de ti. Oh, qué bien. Intentémoslo ahora de nuevo. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Por sol y por sombra. Our Heavenly Father, we thank Thee that Thou dost care for us and has manifested Thy love towards us in so much that You sent Your own beloved Son there, the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque Tú cuidas de nosotros. Y has manifestado tu amor por nosotros tanto que enviaste a tu propio Hijo amado, para el Hijo inocente de Dios, para que tomara el lugar de pecadores culpables. How we thank thee that thou did care for us and was mindful of us to do this. And we're so appreciated, Lord. Cuánto te agradecemos que has cuidado de nosotros y te has preocupado de nosotros al hacer esto. Y estamos muy agradecidos, Señor. We're happy together here this afternoon under the canopies of the skies and ask your blessings upon this service. Estamos contentos por estar reunidos aquí en esta tarde, debajo de los telones del firmamento, y pedimos tus bendiciones sobre este servicio. Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that's here may study deeply now in the Scriptures. We're facing a world that's controlled by Satan. Concede, Señor, que todo hombre, mujer, niño o niña que esté aquí pueda profundizar ahora en el estudio de las Escrituras. Nos enfrentamos a un mundo que es controlado por Satanás. And Father, we pray as we study the power of demons and what they do to people, that you will give us great faith and may many great signs and wonders be wrought. For we ask it in Christ's name and for God's glory. Amen. Y, Padre, oramos mientras estudiamos el poder de los demonios y lo que les hacen a las personas, que Tú nos concedas gran fe y que sean obradas muchas señales grandes y maravillas, pues lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. We're studying this afternoon, quickly into it, I get about 15 minutes early. It's still on demonology. Tendremos un estudio esta tarde. Entraremos rápidamente a él, me supongo que 15 minutos adelantados. Aún es sobre demonología. And I just got a message a while ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it, we got it fixed now. Y ahora acabo de recibir un mensaje hace un rato, hermano Beeler, de mis amigos, y comienzo en África a mediados de julio. Por tanto, eso queda establecido. Ya lo fijamos. And Brother Baxter can't go at that time, so I'm going to have to go to Africa by myself. Y el hermano Baxter no puede ir para esa fecha, así que tendré que ir a África solo. So, going over there with
Maybe you have to pray for me now that the Lord will help me. Well, I really go to need it now over there. I'm expecting at least 200,000 people in that meeting. And por tanto, iré allá con que el, pues ustedes tienen ahora que orar por mí para que el Señor me ayude, porque realmente voy a necesitarlo ahora. Allá entre, estoy esperando cuando menos 200,000 personas en esa reunión. I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December. Y tengo escrita acá una visión. Quiero que ustedes, hermanos, reciban el beneficio. Sucedió en diciembre. I was in the room one morning when the angel of the Lord came in. When I was over there, I disobeyed God and I picked up amoeba. Me encontraba en la habitación una mañana cuando el ángel del Señor entró allí. Yo, ustedes verán, cuando estuve allá, yo le desobedecí a Dios y me contagié de ameba. Anybody know what amoeba is? A parasite that gets nearly kills you. ¿Algún hombre sabe lo que es el ameba? Un parásito que entra, por poco lo mata a uno. Because I'd done something God told me not to do. How many's heard the story of it? I guess some of you sure. I know the folks from around the tabernacle heard the story of what happened. Y fue porque hice algo que Dios me dijo que no hiciera. ¿Cuántos han oído la historia? Me supongo que algunos de ustedes están aquí. Sé que los hermanos alrededor del tabernáculo oyeron la historia de lo que sucedió. God told me to go a place and to stay away from this place and to go back over to another place and I let the preachers talk me out of it. Dios me dijo que fuera a un cierto lugar y que no fuera a este cierto lugar y que regresara a otro lugar. Y yo dejé que los predicadores me convencieran a no hacerlo. Our preachers are wonderful and they're my brothers, but you mind what God tells you. That's right, man. You got one mission. Ahora los predicadores son maravillosos y son mis hermanos. Pero usted obedezca lo que Dios le dice. Es correcto. ¿Ven? Usted tiene una misión. How many remembers one time there's two prophets in the Bible and one of them, the Lord told him, said, you go to a certain place? ¿Cuántos recuerdan la vez que había dos profetas de la Biblia? Y uno de ellos el Señor le habló. Dijo, ve a cierto lugar. And don't you come to, you go back another way and so forth. And said, don't you eat or drink while you're there? Y no te devuelvas por, regresa por otro camino, y así de esa manera. Y dijo, no comas ni bebas mientras estás allí. And another true prophet met him and said, the Lord met me after he met you and said, come to my house. Y otro verdadero profeta le salió al encuentro y dijo, el Señor vino a mí después de venir a ti. Y dijo, ven a mi casa. And the prophet listened to what the other said and lost his life by it. See? Y el profeta escuchó lo que el otro había dicho. Y por eso perdió su vida. ¿Lo ven? You do what God tells you to do in regards to what anybody else says. Usted haga lo que Dios le diga, sin importar lo que cualquier otro diga. Now, we're in this vision. It woke me up, 13th of September, or December. And as I was sitting on the side of my bed, I was wondering what would be my future. Ahora estamos en esta visión, eso me despertó el 13 de septiembre o diciembre, y allí sentado al borde de mi cama, pensé en cuál sería mi futuro. When I come back over here, they're ready to throw me in a pest house. Parasites are just not taking me. Yo cuando regresé acá, estuvieron a punto de ponerme en cuarentena. Los parásitos me tenían casi invadido. And they gave me examination when I struck this land. And by God's grace, they just let me go home because it's very scattered. Y ellos me examinaron cuando llegué a esta nación. Y por la gracia de Dios, simplemente me dejaron ir a casa porque se ha esparcido mucho. And I prayed and I went to those ministers. I said, the Lord sent me not to go that way. Y yo oré. Y fui a esos ministros. Dije, el Señor dijo que no fuera por allá. Dijeron, usted no es el único al que Dios le habla. Yo dije, Coré tuvo esa idea una vez. Y sin embargo fui y tomé unas hojas y se las puse sobre los pies y dije, recuerden, en el nombre del Señor, si hacemos ese viaje allá será un fracaso y todos pagaremos por eso. And we sure did. Oh my. We all like to die.
Y de hecho, así fue. Oh, vaya, por poco nos morimos todos. So then, coming back, you have so much to contend with in those foreign countries. Entonces, regresando, uno tiene tanto con qué contender en esos países extranjeros. For instance, the little flea would bite you. It causes you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it. Por ejemplo, si una pulga lo pica, le da la fiebre de la garrapata. Y esa cosita, cuando lo pica, si usted siente que le pica, no se puede rascar. You look, it's a little black fellow. Don't pull it off. It's got a little head. It bores its way into the skin, turns around like this, and fastens itself. Uno mira, si es una pequeña negra, no la jale. Tiene una cabecita. Entra perforando la piel. Se da la vuelta así y se agarra. If you'd pull it, you'd pull the head off in there. It's got a virus in it to paralyze you. Si acaso la jala, usted jalaría dejando allí la cabeza. Contiene un virus que lo paralizaría a uno. So he don't scratch or don't pull him off. Just take some tallow and he breathes through his back. Drop tallow on it and he comes off. Así que él no se rasque o no la vaya a jalar. Simplemente use un poco de sebo. Y ella respira por la cola. Déjele caer un poco de sebo y ella se desprende. Then he's a little mosquito. He doesn't make a bit of noise. He comes right through the air, he just touches, that's all, you've got malaria. También hay un mosquito pequeño. Él no hace el más mínimo ruido. Él viene allí por el aire. Solo con tocarlo a uno es suficiente. Uno tiene la malaria. And then there's what they call the mamba snake. If he hits you, you live just about 2 minutes after he hits you. Y luego está lo que llaman la culebra mamba. Si le llega a picar, uno solo vive como 2 minutos después de la mordida. And there's a yellow cobra. You live about 15 minutes after his bite. Y está la cobra amarilla. Uno vive cerca de 15 minutos después de su mordida. And one of them is close enough to my son is he could lay his hand on his head already up to strike before we got the shot, like that. Y una de ellas estuvo bastante cerca de mi hijo como para que él le pusiera la mano en la cabeza, ya levantada para morder. Antes de nosotros poder disparar, así. And there's the black cobra, oh, there's just everything. And then the wild perils of the animals, of course, lions, tigers, or leopards, and everything else to contend with in the jungle. Y está la cobra negra. Oh, sencillamente hay de todo. Y luego los peligros de los animales. Por supuesto, leones, tigres o leopardos, y lo demás con lo que hay que contender en la jungla. And then the diseases, there's just all kinds of diseases in there. And you have all of that to face when you go. Y luego, las enfermedades. Hay toda clase de enfermedades allí. Y hay que enfrentar todo eso cuando uno va. Besides that, and here's the witch doctor to challenge you on every hand, see? And all their superstitions and things. Aparte de eso, luego está el brujo para retarlo a uno a cada paso, ¿ven? Y todas sus supersticiones y cosas. But how, what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that and go on. Pero cómo, qué cosa tan maravillosa es ver a nuestro Señor simplemente apartar eso a un lado y al otro así, luego avanzar. And that day I remember standing there how well, what taken place. I'll tell you sometime in another meeting because I want to get on the subject this afternoon of demonology. Y recuerdo muy bien ese día, parado allá, lo que sucedió. Se los contaré en otra reunión, porque quiero abordar mi tema en esta tarde de demonología. But now, in this, I'm thinking about saying, what will the end be? Pero ahora, en esto, yo pensaba sentado allí, ¿cuál será el fin? And coming back across the sea, I know we had around 100,000 conversions while we was in there. Y regresando del extranjero, sé que tuvimos alrededor de 100,000 conversiones mientras estuvimos allá. An old brother Bosworth came to me and said, I said, well, brother Bosworth. Y el hermano Bosworth, anciano, vino a mí. Dijo, le dije, bueno, hermano Bosworth. He said, I'm so proud of you, brother Branham. He said, él dijo, estoy muy orgulloso de usted, hermano Branham. Él dijo, you're just here, just the beginning of life. And he said, I said, well, I guess it's all over. I said, I'm past 40 years old. I guess I fought a good fight and finished the course. Apenas comienza a vivir. Y dijo él, yo dije, bueno, supongo que todo ha terminado. Dije, ya pasé los 40 años.
Me supongo que he peleado la buena batalla y terminado la carrera. He said, past 40 years old. Said, I was that old before I got converted. Said, I'm still going good. He was pretty near going into his 80. Él dijo, ¿ha pasado los 40 años? Dijo, yo tenía esa edad antes de ser convertido. Dijo, aún marcho bien. Él ya ha entrado casi a los 80 años. This, I thought, well, maybe that's about right. Y solo pensé, bueno, tal vez eso sea cierto. So he said, no, you're just a brand new Branham now. You just know how to control your meetings better and everything. Entonces dijo, no, usted apenas ahora es un Branham nuevo. Sabe cómo controlar mejor sus reuniones y todo eso. Said, just if you ever strike America in this right way, the right setup meeting where you can stay 6 or 8 weeks in a place and get it set up and advertised around, said you do something. But, and for our Lord. Dijo, solo que si llega a impactar América correctamente, con la reunión establecida correctamente, donde pueda estar 6 u 8 semanas en un lugar y tenerlo listo, y hacer publicidad en los alrededores, dijo, lograría algo. Pero, ¿y para nuestro Señor? So we went ahead just on like that, so it was very, very nice. Entonces, continuamos de esa manera. Así que fue muy, muy amable. And after a while, I saw a vision when I was in America, and it come to me and returned me back to Africa, and it showed me that same meeting sitting there in front of Durban. Luego, después de un rato, vi una visión cuando estaba en América, y eso vino a mí, y me regresó de nuevo al África, y me mostró esa misma reunión, sentado allí frente a Durban. And the first meeting faded away into history, going towards the west. Y la primera reunión se desvaneció en la historia, yendo hacia el occidente. The second meeting rose up, and when it did, it was still larger than the first meeting was. Surgió la segunda reunión, y cuando sucedió, fue aún más grande que la primera reunión. And I heard a scream, and an angel was coming out of heaven, and he had a great light. Y él, escuché un chillido, y un ángel venía del cielo. Él tenía una gran luz. And the angel of the Lord which stands by us here always stands by my right, over on this side. And it was standing there, and it was milling around. Y el ángel del Señor que se para aquí junto a nosotros estaba para siempre, se para a mi derecha, acá de este lado. Y estaba parado allí, y él estaba remolineando. I've seen this man standing there, he's not, now that's not vision. When you see him, it's just as real as you're looking at me. Y vi a este hombre parado debajo de él. Él no. Ahora, eso no es una visión cuando uno lo ve a él. Es tan real como cuando usted me está mirando a mí. Well, you can hear him walk and talk to you, and when he, anything, it's just as real as, it's not a vision. The man's just standing there, just the same as you are. And his voice is just the same as mine would be, or yours would be. Pues uno puede oírlo cuando él camina y habla con uno, y cuando él, cualquier cosa, es así de real, y no es una visión. El hombre está parado allí, igual que usted, y su voz es igual como la mía, o la suya. But a vision is something that breaks before you and you see it, like that. But this man just walks up and stands there. Pero una visión es algo que irrumpe frente a uno, y uno la ve de esa manera. Pero este hombre simplemente viene caminando y se para allí. So he told me that what was going to take place. And he said that this angel came down and he told me to turn and look this way. And it looked towards India now. Entonces, él me dijo que lo que iba a suceder. Y él dijo que él, este ángel bajó y me dijo que me diera vuelta y mirara en esta dirección. Y entonces estaba mirando hacia la India. I don't say it's in India, but it's near. But they were Indian people. Yo no digo que sea en la India, pero es cerca. Sin embargo, eran gente de la India. Because the Africans are big, burly, heavy, fat-like people. Porque los africanos son grandes, corpulentos. Un pueblo como pesados, gordos. Some of them are nearly 7 foot tall and weigh 280 or 300 pounds, burly, the Zulus. Algunos de ellos miden cerca de 2 metros y pesan, entre 127 a 136 kilogramos. Corpulentos, los Zulus. Now the Shungai and Bazuta and all these many different tribes, there's 15 different tribes sitting there that day I was speaking to. Ahora los Shungai y los Basutos, y hay muchas tribus distintas. Había 15 tribus distintas sentadas allí ese día a las que les hablaba.
I'd say one word, like Jesus Christ, the Son of God, I'd go get a drink of water before it went through all the interpreters. One would say, and all noises. Yo decía una palabra como Jesucristo, el Hijo de Dios, iba por un trago de agua antes de que pasara por todos los intérpretes. Uno decía, y todos los ruidos. I used to think when I heard Pentecostal people speaking in tongues that maybe one speaking in one kind of sound and one speaking another, how in the world could that be? Antes yo pensaba cuando escuchaba al pueblo pentecostal hablar en lenguas, que tal vez uno hablando en una clase de sonido y otro en otro. ¿Cómo era posible? Pero yo creo que la Biblia está correcta, y eso lo sé cuando dice, no hay sonido que carezca de significado. Eso es correcto. Some of them would say, one of them would go, blue, 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 blue. That meant Jesus Christ, the Son of God. And they'd go, clunk, 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 clunk. That meant Jesus Christ, the Son of God, in his language. Algunos de ellos decían, uno de ellos, blur, 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 blur. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios. Otro, clunk, 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 clunk. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios, en su lenguaje. So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere. That's right. Entonces, no importa la clase de sonido que sea, tiene un significado en algún lugar. Correcto. No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere. And when he was, they'd give that out. No importa la clase de ruido que sea, significa algo para alguien en alguna parte. Y cuando él estaba, ellos les decían eso. And I noticed that over to my left, when that angel came down and I seen a swarm like there, and there were men with... Y noté que hacia mi izquierda, cuando ese ángel bajó y yo vi allí lo que parecía un enjambre, y ellos eran hombres con... Looked like they'd had a sheet around them like this, and it wrapped up and tied, like around a small baby, the napkin. Parecía como que estaban envueltos en una sábana, de esta manera, y la tenían envuelta y amarrada, como se envuelve un bebé, el pañal. And it was, and I could just see as far as I could see, it was none of the people. Y así era. Y yo alcanzaba a ver hasta donde la vista me permitía, lleno de personas. And then this angel turned on a great oscillating light, and it began to sway back and forth like that, and I never seen so many people in my life. Y luego, este ángel encendió una gran luz que oscilaba, y comenzó a mecerse de allá para acá, de esa manera. Y yo nunca había visto tanta gente en mi vida. And then this other angel came real close to me, and he said, there's 300,000 of them in that meeting. Y entonces este otro ángel se me acercó bastante y dijo, hay 300,000 de ellos en esa reunión. Now I've got it written down here. And you write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland. Y tengo eso escrito aquí. Y escríbanlo ustedes en algún pedazo de papel. Así como dije del muchachito que sería resucitado en Finlandia. You write that on a flyleaf of your Bible or somewhere. And in this meeting, there's going to be a meeting, and you'll hear it through some outlet, of 300,000 people attend that meeting. I see if that isn't right. Escriban ustedes en una hoja de su Biblia o en alguna parte que en esta reunión se llevará a cabo una reunión y ustedes oirán de eso por algún medio. 300,000 personas asistirán a esa reunión. Ahora, vean si eso no es cierto. That'll be three times the size the other one was, see? 300,000 people to attend the meeting. Esa será tres veces el tamaño de la otra. ¿Ven? 300,000 personas asistirán a la reunión. And I'm just so happy to get there, I don't know what to do, for I like to win souls to our Lord. Y estoy tan contento de poder llegar allá que no sé qué hacer. Pues me gusta ganar almas para nuestro Señor. And there at one time seeing 30,000 raw heathens come to Jesus Christ in one altar call. 30,000 raw heathens. Y allá, de una sola ver a 30,000 genuinos paganos venir a Jesucristo con un llamado al altar. 30,000 genuinos paganos. Now, let's go to our subject right quick. Yesterday we studied the technique of demons. I've been thinking today is God dealing. Ahora, entremos rápidamente en nuestro tema. Ayer estudiamos la técnica de los demonios. He estado pensando hoy mientras Dios ha estado lidiando.
You don't know what a liberty it is to get out. Now, I'm not a teacher. Ustedes no saben la libertad que es salir. Ahora, no soy un maestro. I'm a long way from being a Bible expositor. My education is limited to a seventh grade. So that's... Estoy lejos de ser un expositor de la Biblia. Y soy... Mi educación está limitada a séptimo grado. Así que eso... And that, I come out of school about 25 years ago, so that's a long time off. And I don't have very much of an education, but all that I know is what I received through inspiration. Y eso, salí del colegio hace como 25 años, así que fue hace mucho tiempo. Y no tengo mucha educación, pero todo lo que sé es lo que recibo por medio de la inspiración. And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See, it's got to be the Bible. Y si esa inspiración no cuadra con la Biblia, entonces está errada. ¿Ven? Tiene que ser la Biblia. No matter what inspiration it is, it's got to come. Here is God's foundation. No other foundation is laid but this. No importa qué inspiración sea, tiene que venir. Aquí está el fundamento de Dios. No se ha puesto otro fundamento aparte de este. And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be a lie, because this is the truth. See? Y esto, lo que es, si lo que yo dijera fuera contrario a esto, consideren ustedes mis palabras como mentira, porque esto es la verdad. ¿Ven? ¿Ven? And if an angel would tell you something, it would be different than this. Paul said, let him be unto you a curse. Even an angel of light. Y si un ángel les dijera algo que fuera diferente a esto, Pablo dijo, sea él para ustedes una maldición, aún un ángel de luz. Now, there's many great things. I chose 2 days because to get this subject to the people. That was yesterday and today of the afternoon meetings. Ahora, hay muchas cosas grandiosas. Yo solo, lo único, escogí 2 días, pues, para poder presentar este tema para el pueblo, que fue ayer y hoy, en las reuniones de la tarde. Now, the reason I did this is to give myself a little try to see if God would help me. There's something on my heart. Ahora, la razón por la cual hice esto es para poder probar y ver si Dios me ayuda. Hay algo en mi corazón. And this is... that after this great message and after God himself confirming what I have said to be the truth in his word, by his word first and then through signs and wonders. Y es esto, que si después de este gran mensaje y después de Dios mismo confirmar lo que yo he dicho como la verdad en su palabra, por su palabra primeramente y después por medio de señales y maravillas. Now I think with the gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right. Ahora yo pienso que con la verdad del evangelio para la iglesia, estoy bajo obligación a Dios de presentarle esto a la iglesia. Es correcto. They're so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, so that's wrong. Ellas están tan divididas en tantas organizaciones distintas y partes sectarias de ella, a tal grado que eso está errado. We're all God's children when we're born again, see? And the truth of the thing is that God wants us to know that we're his children. Todos somos los hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, así, ¿lo ven? Y la verdad del asunto es que Dios quiere que sepamos eso, que somos sus hijos. Now remember, the temple of Solomon was cut out all over the world. Ahora recuerden, el templo de Salomón fue labrado alrededor del mundo. And here come one rock twisted this way and one rock twisted that way and one cut up this way and one cut that way. Y aquí venía una roca torcida en esta dirección y una roca torcida en esa dirección y una cortada en esta dirección y una cortada en esa dirección. But when it come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Everything went right to its place. God was the instructor of that. Pero cuando se juntaron, no hubo el sonido de una sierra ni el sonido de un martillo. Todo encajó precisamente en su lugar.
Dios fue el instructor de eso. God's got a church called Assemblies, and one the Church of God, and one the this, and the one the that. And... Dios tiene una iglesia llamada las Asambleas, y una la Iglesia de Dios, y una esto, y una aquello, y... But when they all come together, there'll be one big group of brotherly love, and God will assemble that church together and take her on up into the skies. Pero cuando todas se junten, ellas serán un grupo grande de amor fraternal, y Dios pondrá... ensamblará esa iglesia y la levantará al cielo. Every famous picture before it's ever hung in a hall of art, it has to be hung, go through the hall of critics first. Todo cuadro famoso, antes de ser colgado en una sala de arte, tiene que ser colgado, pasar primero por la sala de los críticos. The man who painted Augusto, or, pardon me, I can't call his name, painted the Last Supper anyhow. It cost him his lifetime. He painted that picture. El hombre que pintó Augusto, o discúlpeme, no recuerdo su nombre, el que sea que pintó la Última Cena, eso le tomó toda su vida. Él pintó ese cuadro. It's about 20 years or 10 years, I believe, between painting Christ and Judas. Fue cerca de 20 años o 10 años, creo, pintando a Cristo y a Judas. And did you realize in that famous picture that the same man posed for Christ 10 years later posed for Judas? Right. He did. ¿Y sabían ustedes que en ese cuadro famoso, que el mismo hombre que posó para Cristo, 10 años después posó para Judas? Es verdad, así fue. 10 years of sin from a great opera singer to take the place of Christ come to the place of Judas. 10 años de pecado de un gran cantante de ópera para estar en el lugar de Cristo vino a estar en el lugar de Judas. You don't have to take 10 years, to take 10 minutes, it'll do the same thing to you. It'll change your character in sin. A usted no le toma 10 años. Tomaría 10 minutos para hacerle eso mismo a usted. Eso cambiará su carácter, estar en pecado. But anyhow, that picture went through all the critics. Pero como sea, ese cuadro pasó por todos los críticos. And that's what I think about the God's church, the group that's called, well... I don't mean this to any slam. Y así mismo pienso de la Iglesia de Dios, el grupo que es llamado. Bueno, no quiero lastimar con esto. I've sailed the seven seas and I'm on my third trip around the world and the people say, holy roller, holy roller. He navegado los 7 mares y es mi tercer viaje dándole la vuelta al mundo. Y la gente dice, santo rodador, santo rodador. And I've searched the world and I've never found a holy roller yet. Y he buscado por el mundo, y aún no he encontrado un santo rodador. That's a name the devil has tacked on to the people, that's all. There's no such a thing as a holy roller. Ese es un apodo que el diablo le ha puesto al pueblo, eso es todo. No hay tal cosa como un santo rodador. Now I have statistics of every 668 different churches that there is organized in the world, is not one of them called holy rollers. That's from the government. Y tengo la estadística de cada una de las 686 iglesias diferentes que hay y organizadas en el mundo. No hay una sola de ellas llamada Santos Rodadores. Y eso viene del gobierno. There's not one holy roller church I know of. So it's just something the devil called. No existe una sola iglesia Santos Rodadores que yo conozca. Así que solo fue un apodo del diablo. But now, in all of this, all these things, God has painted a picture. And one time, these little old churches used to be out here, some of you. Pero ahora, en todo esto, todas estas cosas, Dios ha pintado un cuadro. Y en un tiempo, estas pequeñas iglesitas antiguas estaban acá. Algunos de ustedes. I watched these gray-headed men, my boy, yesterday. I was in the room studying. And a minister came by and said, like shake hands with your dad. Yo observo a estos hombres canosos. Mi muchacho ayer me encontraba en el cuarto estudiando. Y un ministro vino y dijo, me gustaría estrecharle la mano a tu papá. Of course, my boy's been raised up with Brother Baxter Nam, who just, oh, that's it, quickly. Desde luego, mi muchacho ha sido criado con el hermano Baxter y ellos, que simplemente, no, es todo, rápidamente. I don't like that, see. No matter if I, of course, I can't be serving a man and God too.
A mí eso no me gusta, ¿ven? No importa si yo... Desde luego, yo no puedo ser siervo del hombre y también de Dios. But I think I'd like to shake hands with my brethren. I'd like to do that. Pero pienso que a mí me gusta estrechar las manos de mis hermanos. Me gusta hacerlo. There's something about it I like to shake the hands of a minister, not only a minister, but any child of God. I like to do it. Eso tiene algo. A mí me gusta estrechar la mano de un ministro. No solo de un ministro, sino de cualquier hijo de Dios. Me gusta hacerlo. I didn't know about it until my wife had told me a little later. Well, if he could have told that minister just a minute, he's back there in prayer, and I'll see what he can say. No me enteré de eso hasta que mi esposa me lo contó un poco más tarde. Bueno, si él hubiera podido haber dicho a ese ministro, un minuto, él está allá atrás en oración, y veré lo que él dice. Well, that would have been better. So I give him a little correction on that, not to do that, see? Pues eso hubiera estado mejor. Entonces, le di una pequeña corrección por eso, de no hacerlo, ¿ven? And so, it's true, you can't just be right out, as the brother said a while ago. If you do, then at nighttime, I'm worn, you see? Y por tanto, es cierto, uno no puede estar tan disponible. Como dijo el hermano hace un rato, si uno lo hace, entonces en la noche estoy agotado, ¿ven? The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly, there's the angel of the Lord right there to tell about it. Las personas se ponen a hablar, y cada uno tal vez tiene una enfermedad. Y cuando se ponen a hablar de eso, rápidamente, ahí mismo está el ángel del Señor para hablar al respecto. There's someone sitting looking right at me now knows that to be true. From just a few minutes ago, or about an hour and a half ago. Hay alguien sentado mirándome ahora mismo que sabe que eso es verdad, y hace apenas unos minutos, o como hace una hora y media. A lady sitting here, who didn't know what it was that the angel Lord spoke to her the other night and told her something, and she couldn't understand it. Una señora sentada aquí que no sabía lo que era. Ese ángel del Señor le habló a ella la otra noche y le dijo algo, y ella no pudo entenderlo. But today it happened, so she knows now what it means when he was speaking to her. Pero hoy sucedió eso. Así que ella ahora sabe lo que significa aquello que él le habló a ella. And I was standing there talking to her, the angel Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about and one of her loved ones. Y cómo, parado allí hablándole a ella, el ángel del Señor fue directamente allá atrás y le dijo cuál era su problema. Y de qué se trataba todo, y lo que ella estaba pensando, pues era uno de sus seres queridos. And how God had spoken, said he'd confirmed it, and what was going to take place. Y cómo Dios habló, y lo dijo confirmándolo, y lo que iba a suceder. So that's just exactly the way it'll be. See, God has said so. Así que será exactamente de esa manera. ¿Ven? Dios lo había dicho. Well, now, what about a few times that ever, and each vision just weakens you that much more, you see? Bueno, ahora, ¿qué de unas cuantas veces que han, luego y cada visión simplemente lo debilita a uno un poco más, ¿ven? And the first thing you know, when you get to church at night, you're just so completely wore out, you just don't know hardly what to do. Y sin darse cuenta, cuando uno llega a la iglesia en la noche, está tan completamente agotado que a duras penas sabe qué hacer. And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another. Y ustedes oren por mí ahora, ¿ven? Porque ha sido salir de una reunión a otra, hacia otra. This is the only meeting it would be different. If I was going home now, I wasn't going to do nothing for a couple months, go out and get my fishing line and go fishing. Si esta fuera la única reunión, sería diferente. Si me fuera ahora a casa y no fuera a hacer nada por un par de meses, saliera y tomara mi línea de pescar y me fuera de pesca. Pero tengo que ir de una reunión directamente a otra, de una directamente a otra. ¿Ven ustedes? Eso es lo que lo causa. And you all pray, you people back here in the audience. Y todos oren, ustedes las personas aquí atrás en la audiencia. They told me last night that I was speaking to a certain person, and the person did not respond to the call. Ah, that's pretty dangerous, you see. Me dijeron anoche que yo, que le estaba hablando a cierta persona, y que la persona no respondió al llamado. Ahora,
Eso es bastante peligroso, ¿ven ustedes? When he said it, well, sometimes these lights don't shine. There's a dark spot in between there. Cuando lo dijo, bueno, a veces estas luces no brillan. Hay un punto oscuro allí entre eso. Now watch the angel of the Lord when he's standing here. I can feel it. Y yo observo al ángel del Señor cuando está parado aquí. Puedo sentirlo. Then I'll feel it move from me, and I'll watch it leave me, and it'll go over somewhere and stand there a little bit, and I can see it. It'll flash on, and there'll be a vision come. Entonces siento que él se aparta de mí. Y observo que me deja, y va a otro lugar y se para allí un momento, y puedo verlo, y él destellará, y vendrá una visión. Then I'll see the vision, I'll watch what kind of looking person it is around there, I find the person and I speak, that's what takes place, that's what happens. Entonces, veo la visión, busco por allí según la apariencia a la persona, encuentro a la persona, entonces hablo, así pasa, es lo que sucede. You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm. Uno no se lo tiene que decir a todos, pero eso es lo que sucede, ¿ven ustedes? Todo es en la esfera espiritual. And if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see? So that makes it pretty bad. Entonces, si esa persona no responde, sería como leer la Biblia aquí y decir, eso no es cierto. Darle la espalda, ¿ven? Así que eso es bastante grave. So be on alert, be listening, be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time. Por tanto, estén alerta, estén escuchando, estén observando. Cuando él hable, respondan, ¿ven? Solo estén listos para responder en cualquier momento. And so my wife and brother Beeler and many of them this morning was telling me about it. That it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth. Y entonces mi esposa y el hermano Wheeler y muchos de ellos me contaron de eso en esta mañana, que estaba llamando a un hombre acerca de su hermano en algún lugar, que sufría de algo y así. And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man. Y el hombre no respondió al llamado, así que no hay nada que hacer. Eso queda entre Dios y el hombre. The vision left me then. I couldn't find it no more because it didn't answer. So be watching, be on alert. La visión me dejó. Entonces ya no la pude encontrar porque él no respondió. Así que estén pendientes, estén alerta. Now, taking this subject of demonology and speaking about demons. Ahora, tomaré este tema de demonología y hablaré acerca de los demonios. Now, people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. But demons is just as real as angels. They're just as real. Ahora la gente, cuando uno dice demonio, rápidamente comienza a pensar, oh, es algún fanatismo o algo. Pero los demonios son tan reales como los ángeles. Ellos son igual de reales. And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil. Y el diablo es un diablo tan real como Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es un diablo. Heaven is just as real, and there is no such a thing as hell. There's no such a thing as heaven. El cielo es así de real. Y si no hay tal cosa como el infierno, no hay tal cosa como el cielo. If there is no eternal blessed, eternal punishment rather, there's no eternal blessed. Y si no hay un bendito y eterno, un castigo eterno, mejor dicho, no existe lo eternamente bendito. If there's no day, there's no night, see? But as sure as there's day, there's night. Si no existe día, no existe la noche, ¿ven? Pero tan cierto como hay día, existe la noche. As sure as a Christian, there's bound to be a hypocrite. Tan cierto como existe un cristiano, tiene que haber un hipócrita. As soon as there's somebody that's genuine from God, there's somebody to impersonate that. Tan cierto como hay alguien que es genuino de Dios, hay alguien para personificar eso, ¿ven? It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life, on everything, true and false, everywhere. Es exactamente el pro y el contra, negro y blanco, así con todo en la vida, verdadero y falso por todas partes. And there's a false gospel, there's a true gospel. There's a true baptism, there's a false baptism. There's a make-believe and there's a real. Y como hay un evangelio falso,
hay un evangelio genuino. Como hay un bautismo genuino, hay un bautismo falso. Hay una creencia manufacturada y está lo real. There's a true American dollar, there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite. See? It's just impersonating. Hay un dólar americano genuino y existe un dólar americano falso. Hay un cristiano genuino. Hay un hipócrita genuino. ¿Ven? Solo es una personificación. So you find that. So it all goes together. Now we can't separate it. God lets the rain fall. Así que uno encuentra eso, pues todo marcha junto. Ahora nosotros no podemos separar eso. Dios permite que la lluvia caiga. May let me speak here just a little bit. How many preachers is here? Raise up your hands. All around preachers, let's see your hands. Well, God bless you, brethren. Que él me permita hablar aquí un poquito. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Levanten sus manos. Por todo alrededor. Predicadores, veamos sus manos. Pues Dios los bendiga, hermanos. Now, you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject, I tell you one. Ahora, pues ustedes no tomen esto ahora como doctrina, pero antes de nosotros abordar este tema vital, les diré algo. How many Pentecostal people here? Raise up your hands. All around, everywhere. ¿Cuántas personas pentecostales hay aquí? Levanten sus manos. Alrededor, por todas partes. Well, you're all Pentecostals. All right. I'll tell you what I had when I first come into your ranks. Bueno, ustedes todos son pentecostales. Muy bien, les voy a decir lo que yo tenía cuando primero entré en su medio, en las filas. I was right up here in Indiana, at a certain place called Mishawaka. The first group of Pentecostal people I ever seen is called the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that. Wonderful bunch of people. Yo me encontraba aquí mismo en Indiana, en un cierto lugar llamado Mishawaka. Fue el primer grupo pentecostal que había llegado a ver. Eran llamados las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, creo yo, o algo así. Un grupo maravilloso de personas. Now they organize together and call it United Pentecost. They break up from the rest of them because of an issue of water baptism. Ahora se han unido organizándose y les llaman los Pentecostales Unidos. Ellos se separan de los demás por un asunto del bautismo en agua. That don't make them any hypocrites. Is many a genuine, real, genuine Holy Ghost born again Christian in the ranks. Eso no los hace a ellos hipócritas. Muchos son genuinos, verdaderos cristianos genuinos con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo en sus filas. And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' name, and they give the others the baptism of the Holy Ghost, being baptized in Father, Son, Holy Ghost. Y Dios les dio el Espíritu Santo por ser bautizados en el nombre de Jesús. Y les dio a los otros el bautismo del Espíritu Santo, siendo bautizados en Padre, Hijo, Espíritu Santo. So God gives them the Holy Ghost who obeys him, so who obeyed him? There you are. Así que Dios les da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Por tanto, ¿quién fue? ¿Quién lo obedeció a él? Ahí tienen ustedes. If you just forget them, it wants to be one way, let them be, and you go ahead and be brothers, that's all, don't... Si ustedes olvidan y ellos quieren ser de una cierta manera, déjenlos y ustedes sigan adelante y sean hermanos. Eso es todo. No. What done it was breaking away, see? What is breaking, tearing up brotherhood, setting out and separating yourself. No, sir. We're not separated. We're one. That's right. Eso lo que hizo fue dividirlos al separarse, ¿ven? ¿Qué? Fue separarse, romperlo. Separar la hermandad, salir y separarse ustedes mismos. No, Señor, no estamos separados, somos uno. Es lo correcto. But when I was standing there, I was watching those people, now me just come out of a regular little old Southern Baptist church. Pero cuando estaba parado allí, yo observaba a esas personas. Ahora yo apenas había salido de una pequeña iglesia bautista sureña, pues... I'd see those people, I went in there and they were... clapping her hands, hollering, one of them, glad I'd say I'm one of them. I thought, my. Vi esas personas, entré allí, y ellos batían las manos, gritando, soy de él, es mi gozo decir que soy de él. Pensé, vaya. First thing you know, here comes somebody down through there dancing as hard as they could dance.
Cuando menos lo pensé, aquí venía alguien por allí danzando tan fuerte como podía danzar. I thought, what church manners? I never heard such things as that. Pensé, ¿qué modales de iglesia? Nunca había oído de tales cosas así. I kept watching around, wondering, well, what in the world's the matter with those people? Continué observándolos alrededor. Pensé, pues, ¿qué le pasará a esas personas? Now, you've heard me tell my life story where I hit that meeting there, but this is one thing I've never told it before in public. Ahora ustedes me han oído contar la historia de mi vida cuando llegué allí a esa reunión, pero esto es algo que nunca he contado. No lo he dicho antes en público. So they, now if you want to rub it off your recorder, well, you can do so. All right. Pues ellos. Ahora, si quieren borrarlo de su grabadora, bien, pueden hacerlo. Muy bien. Now, in this, I watched. And now I thought, well, them people is the happiest people I ever seen in my life. They wasn't ashamed of their religion. Ahora, en esto, yo observé. Y entonces pensé, bueno, esa gente es la gente más feliz que yo haya visto en mi vida. Ellos no se avergonzaban de su religión. We Baptists get this little bit of shame once in a while, you know. And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know. Nosotros bautistas nos avergonzamos un poquito de vez en cuando, ustedes saben. ¿Ven? Y cuando ellos van a orar, ustedes saben, se colocan detrás del ventilador. Ustedes saben y... But them people wasn't. Brother, they had religion all inside, outside, and all over them. Pero esas personas no, hermano. Ellos estaban llenos de religión por dentro, por fuera, y estaban todos impregnados de ella. Well, I remember that night when I got on the platform, said all preachers on the platform is a convention. Bueno, recuerdo esa noche cuando subí a la plataforma. Dijeron, todos los predicadores a la plataforma. Era una convención. They had to have it up here in the north on account of the colored problem, the Jim Crow law of the south. Tenían que tenerla acá en el norte, a raíz del problema del color, las leyes de Jim Crow del sur. So they all met there from everywhere. So I was sitting up there and he said, well, now there's, I heard all preachers through that day and that night. Así que todos ellos se reunían allí de todas partes. Así que yo me encontraba sentado allá arriba. Y él dijo, bien, ahora está... Yo escuché a todos los predicadores ese día y esa noche. He said, some old preacher is an old colored man, come out just a little bit of rim of hair around his head like that. Big old long frock tail preacher coat on, you know, velvet collar in hot weather. Dijeron que algún predicador anciano, era un hombre anciano de color que saliera, con un pequeño borde de cabello alrededor de su cabeza, sí, con traje de predicador de cola larga, ustedes saben, cuello de terciopelo, y era clima caliente. Poor old fellow come out there like this. He said, my dear children, I want to tell you, got to testify, I was about the youngest one sitting on the platform. Pobre anciano, salir allá de esa manera, él dijo, amados hijos míos, dijo, quiero decirles algo. Comenzó a testificar. Yo como que era el más joven sentado allí en la plataforma. So then, he said, I tell you, he took his text from over in Job, where were you when I laid the foundations of the world, declaring to me where they're fastened. Entonces él dijo, déjenme decirles. Él tomó su texto allá de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? Házmelo saber. ¿De dónde fueron fijados? All these other preachers have been preaching about Christ along the regular run. I listened to them, enjoyed them, but not that old boy. Todos estos otros predicadores habían predicado de Cristo, como era de costumbre. Los escuché, los disfruté, pero no ese anciano. He went back under about 10,000 years before the world ever started. He went up into the heavens and come down across the sky. That's what was taking place. Él regresó como 10,000 años antes que el mundo comenzara. Subió a los cielos y bajó por el firmamento a lo que ocurría. What they was preaching on going on the daytime, he was preaching on what was taking place in heaven. Lo que ellos predicaban, seguían eso en el día. Él predicaba sobre lo que estaba sucediendo en el cielo. He brought Christ back on the horizontal rainbow back there somewhere in eternity. Él trajo a Cristo de vuelta por el arco iris horizontal, regresando allá a algún lugar de la eternidad. Well, he hadn't been preached about 5 minutes. That old fellow something got a hold of him. He jumped up in the air, clicked his heels, got a horn. Whoopee!
Pues él no llevaba predicando ni siquiera 5 minutos, cuando ese anciano, algo, se apoderó de él, saltó al aire, golpeó los tacones de sus zapatos y gritó, ¡Whoopee! He had about as much room as I got up here. He said, you ain't got enough room for me to preach, and away he went. Él tenía más o menos el mismo espacio que yo tengo aquí. Dijo, ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique. Y se fue. Well, I thought, if that'll do that to a man about 80 years old, what would it do to me? That's what I want. That's what I want. Bueno, pensé yo, si le hace eso a un hombre cerca de los 80 años, ¿qué me haría a mí? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. But what got me was this. Now we're talking on demons now. What got me, I watched two men, one sat at one side and one the other. Pero lo que me impresionó fue esto. Ahora estamos hablando entonces de demonios. Lo que me impresionó fue observar a dos hombres. Uno estaba en un lado y uno del otro. And when the spirit would fall, then a man would raise up and speak in tongues and shout and turn white around the mouth. Y cuando el espíritu caía, esos hombres se levantaban y hablaban en lenguas y gritaban y se ponían blancos alrededor de la boca. And I thought, oh my, if I could only have that, see, how wonderful. Oh, that's, I just love that. Y yo pensé, oh, vaya, si tan solo yo pudiera tener eso, men, qué maravilloso. Oh, eso es, sencillamente, me encanta. I went out in the cornfield, and I told you my life story, you read in the book. I slept all night. Bueno, salí allá al campo de maíz y les conté la historia de mi vida. Ustedes la leen del libro. Dormí toda la noche. I come back the next morning, so I thought I'd just test out. I have a way of doing things that nobody knows but God and I. So that, I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform. See? Y regresé a la mañana siguiente. Pues pensé solo en probar eso. Tengo una manera de hacer las cosas que nadie conoce, sino Dios y yo. Así que en eso, tomo una parábola y voy a conocer el espíritu de un hombre. Ustedes lo ven aquí mismo, en la plataforma. ¿Ven? And so then, I got to talking to one of those men. I've seen them, they sit close together, and they just hold hands and dance and shout. I thought, oh my, that sounds real to me. Y entonces pude hablar con uno de esos hombres. Los vi, se hicieron juntos, y se tomaban de las manos, y danzaban, y clamaban. Pensé, oh, vaya, eso me suena real. And I took hold of one of his hands, and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? Very nice man, gentleman type fellow. Y tomé una de sus manos, dije, ¿cómo está, señor? Él dijo, ¿cómo está usted? Un hombre muy amable, un individuo muy caballeroso. He said, I said, are you a minister? He said, no, sir, I'm just a lay member. Él dijo, yo dije, ¿es usted un ministro? Él dijo, no, señor, solo soy un laico. And I got to carry a little conversation with him so I could catch his spirit, see? Y entablé una corta conversación con él para poder captar su espíritu. ¿Ven? He didn't know that. Nobody knew it. I never said anything about it. Years afterwards before mentioning it. Él no lo sabía. Nadie sabía. Yo nunca mencioné nada al respecto. Pasaron años antes que lo mencionara. So then, but when I come to find out, it rang true just as perfect a Christian man. That man was absolutely a saint of God. I thought, brother, that's fine. Así que ellos, pero cuando me enteré, sonó perfectamente un hombre cristiano. Ese hombre era absolutamente un santo de Dios. Pensé, hermano, eso está bien. But the strange part, when I got a hold of the other man, it was contrary. He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right. Pero la parte extraña, cuando tomé la del otro hombre, era lo contrario. Él aún estaba viviendo con una mujer que no era su esposa. Es cierto. And I seen it put up to me in the vision. I thought, oh my, it can't be so. And the man, I thought, now this spirit among them people is wrong. That's all there is to it. Y vi que eso apareció en una visión. Pensé, oh, vaya, esto no puede ser. Y el hombre, yo pensé, pues este espíritu entre estas personas está errado. Así de sencillo. So that night when I went to the meeting and the blessings was falling,
I would pray to God, and the Holy Spirit, the angel of the Lord, give witness that it was the Holy Ghost. Entonces, esa noche cuando él fui a la reunión y las bendiciones caían, yo le oré a Dios, y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, dio testimonio que sí era el Espíritu Santo. And the same Spirit was falling on this man, was falling on that man. Y el mismo Espíritu que caía sobre este hombre, estaba cayendo sobre ese hombre. And when the Spirit would fall, both of them would get up and they'd both shout and scream and praise the Lord and speak in tongues and dance. Y cuando el Espíritu caía, los dos se ponían de pie y los dos gritaban y clamaban y glorificaban al Señor y hablaban en lenguas y danzaban. I said, I just can't get it, Lord. I can't see it in the Bible where that could be right. Now I said, maybe I'm deceived. Yo dije, yo simplemente no lo entiendo, Señor. Yo no puedo verlo en la Biblia, donde eso pueda estar correcto. Ahora dije, tal vez yo sea el engañado. Yeah, I said, now here I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be this, see? Ven, dije, ahora aquí yo no puedo. Soy estrictamente fundamental en la Biblia. Tiene que ser esto. Ven. I said, Lord, you know my condition, and I've got to see it in your word, and I can't understand. Yo dije, Señor, tú conoces mi condición, y yo tengo que ver eso en tu palabra, y yo no puedo entender. When the Holy Spirit's falling on this man, the Holy Spirit's falling on that man, and one of them is a saint, and the other is a hypocrite. Now I know it is. Cuando el Espíritu Santo está cayendo sobre este hombre, el Espíritu Santo cae sobre ese hombre, y uno de ellos es un santo y el otro es un hipócrita, y yo sé que así es. I know it without. I could have tucked the man out and proved it to him. Or called him out right there and told him about it. Yo lo sé, pude haber sacado al hombre y probárselo, o haberlo llamado abiertamente allí mismo y decírselo. Like I could, that man sitting right here last night was nothing but an imposter as there ever was one sitting there, and I ought to call it out, but he'd raised up and started fussing. Como pude haberlo hecho con ese hombre sentado aquí mismo anoche, no era más que un impostor. Si es que alguno ha llegado a sentarse allí, yo debía haberlo dicho abiertamente, pero él se hubiera parado y comenzado a discutir. Entonces solo lo dejé por causa de la reunión, pero yo lo discerní. Ajá, sí, señor. There's one or two of them sitting right back there tonight, belongs to a certain church right here in the city. Real critics, I've seen them, but if you would, it just starts a trouble. Había uno, dos de ellos sentados aquí mismo allá atrás la otra noche. Pertenecen a una cierta iglesia aquí de la ciudad. Verdaderos críticos. Yo los vi. Pero si uno lo hace, comienza el problema. I've done it many times. I just let him alone. It's all right. God knows he's the judge. Lo he hecho muchas veces. Solo los dejé quietos, ¿ven? Está bien, Dios sabe, él es el juez. Let them call me one time, and then you'll see something take place, you see. Let him. Dejen que ellos me llamen solo una vez, y entonces ustedes verán algo que ocurre. Ustedes verán. Déjenlo. Like the demon. I never call the demon out. He just comes to me and challenges me. Then's when God went to work, see. That's right. And you've seen what's taking place. Como el demonio. Yo no le ordené al demonio a que saliera. Él simplemente vino a mí y me retó. Entonces, fue cuando Dios entró a obrar, ¿ven? Es correcto. Y ustedes vieron lo que sucedió. All right. But I just let it go. Made a meeting hard. Well, that spirit was moving right in on me all the time, see? And so I just kept on. Muy bien. Pero yo simplemente lo dejé. Dificultó la reunión porque ese espíritu se movió contra mí todo el tiempo, ¿ven? Y pues yo solo continué. But now... These men, I couldn't understand it, and it was 2 years later, or three, when I was up at Green's Mill, Indiana, here at the Scout Reservation, I was back in an old cave where I go to pray. Pero ahora, estos hombres, yo no podía entender eso, y fue 2 años después, o tres, estando en Green's Mill, Indiana, aquí, en la Reserva para los Niños Exploradores, yo estaba en una cueva antigua donde voy a orar. And back there, I said, Lord, I can't understand what become of that group of people. The finest people I ever met in my life, and I can't understand how that could be the wrong spirit. Y estando allá, dije, Señor, no logro entender qué habrá venido a ser de ese grupo de personas.
las personas más finas que he conocido en mi vida. Y yo no puedo entender cómo es que ese puede ser el espíritu errado. Cuando es el, si luego, tú conoces la integridad de mi corazón, sabes cómo te amo y cómo te he servido. And the same spirit that's here with me was on them people, and here it was on that guy there just the same. So I couldn't understand. Y el mismo espíritu que está aquí conmigo estaba sobre esas personas. Y ahí estaba, sobre ese individuo allá de todas formas. Así que yo no podía entender. And the Lord come down in His mercy and showed me. Here's where it was. It has to be scriptural first. Y el Señor bajó en su misericordia y me mostró. Aquí está lo que era. Eso tiene que ser escritural primeramente. He said, pick up your Bible. And I picked up my Bible, and I guess I held that Bible for 10 minutes without anybody, any more word coming. Él dijo, toma tu Biblia. Y yo tomé mi Biblia. Me supongo que sostuve esa Biblia por 10 minutos, sin que nadie, sin oír más palabra. I waited just a few moments. I heard him say again, turn to Hebrews 6 and start reading. And I did. Esperé solo por unos momentos. Lo escuché a él decir de nuevo, abre en Hebreos 6 y comienza a leer. Y lo hice. And it could come down there, where it said the rain cometh off upon the earth to water it and prepare it, dress it, for which is but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And I caught it right there. Y llegando allí abajo donde decía, la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para regarla y prepararla, labrarla, para ser, pero los espinos y abrojos que están para ser rechazados, su fin es ser quemados. Y ahí mismo lo capté. I thought, there it is. Thanks be to God. There it is. See? Pensé, allí está. Gracias a Dios. Allí está. ¿Ven? Now Jesus said a sower went forth sowing seeds, didn't he? Ahora Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar semillas. ¿No lo dijo él? You're all Christians here. Everyone held up their hands anyhow. Pentecostal, born again Christians. Ahora todos ustedes aquí son cristianos. Por lo menos todos levantaron las manos, pentecostales, cristianos nacidos de nuevo. All right, and he said a sower went forth sowing seed. And while he slept, his death between seed. Muy bien, ellos. Y él dijo, un sembrador salió sembrando semillas, y mientras él dormía, su reposo, la muerte, ahí entre eso, ¿lo ven? And while he slept, an enemy came and sowed tares in that field. What is tares? Weeds. Briars, name. Y mientras él dormía, un enemigo vino y sembró cizañas en ese campo. ¿Qué son cizañas? Maleza, zarzales y cosas. Now, and when the husbandman, the preacher, saw these tares growing, so let me go pull them up. Ahora, y cuando el labrador, el predicador, vio estas cizañas creciendo, dijo, déjame ir, arrancarlas. He said, no, no, you pull up the wheat also. Let them both grow together. Él dijo, no, no, arrancarás también el trigo. Déjalos crecer juntos. There's a wheat field out here. There's creepers, nettle balls, stank weed, everything else in it. Is that right? But now in there, there's wheat. Hay un campo de trigo acá afuera. Hay enredaderas, ortigas, la hierba hedionda. Cuánta cosa más allí, ¿verdad que sí? Pero ahora, allá adentro hay trigo. Now the rain comes off upon the earth to water it. Now what's the rain for? Not to water the nettle ball. Ahora, la lluvia cae muchas veces sobre la tierra para regarla. Ahora, ¿para qué es la lluvia? No es para irrigar la ortiga. Now watch and pay a clear attention. Not to water the creeper, the rain sent for the wheat. But the nettle ball and the wheat is just as thirsty as the wheat is. Ahora, observen y presten atención. No es para irrigar la enredadera. La lluvia es enviada para el trigo. Pero la ortiga y la maleza están tan sedientas como el trigo. And the same rain that falls on the wheat falls on the weed. Y la misma lluvia que cae sobre el trigo cae sobre la maleza. And the little old wheat will stand right straight up like that and happy and rejoicing just as much as the little wheat will stand up and stand itself up.
Y esa pequeña maleza vil se pondrá recta así, y contenta, y regocijándose tanto como el pequeño trigo se pondrá de pie y se erguirá. But by their fruits you shall know them. There you are. ¿Sí? Pero por sus frutos los conoceréis. Ahí lo tienen. ¿Ven? Now the same Holy Spirit can bless the hypocrite. That knocks some of you Armenians out, but that's the truth. That's the truth. Ahora, el mismo Espíritu Santo puede bendecir al hipócrita. Eso lo sacó algunos de ustedes, los arminianos. Pero es la verdad. Esa es la verdad. Been taught holiness, which I believe in holiness too, but the same Spirit, the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them. Les ha sido enseñada santidad, que de hecho yo también creo en la santidad. Pero el mismo Espíritu, la lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero por sus frutos ustedes los conocerán. If I look out here and go to get wheat, I get wheat. But the weeds is all bound up and they live on the same rain that fell for the wheat. Si yo miro acá afuera y salgo a coger trigo, consigo trigo, pero la maleza está toda enredada y ellas viven de la misma lluvia que cayó para el trigo. And the rain was not sent for the weeds, it was sent for the wheat. Y la lluvia no fue enviada para la maleza, fue enviada para el trigo. But the rain being in the wheat being, weeds being in the wheat field got just as much benefit out of the rain as the rest of it did. Pero la lluvia estando en el campo, el trigo estando, la maleza estando en el campo del trigo, recibió tanto beneficio de la lluvia como el resto de ellas. And the same rain that made the wheat live made the weed live. Y la misma lluvia que sustentó la vida del trigo hizo que la maleza viviera. All things in the natural types of spiritualists we're teaching. Todas las cosas en lo natural tipifican lo espiritual, como estamos enseñando. There it is. Demonology. Demons impersonating Christianity, yet with the blessing. Ahí está. Demonología. Demonios personificando la cristiandad, aún con la bendición. That's not skim milk, brethren, if you can take it. See? It's truth. Esa no es leche descremada, hermanos. Si pueden recibirla. ¿Ven? ¿Ven? Ahora es verdad. So I'm not saved today because I can shout. I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible. Así que yo no soy salvo hoy porque puedo gritar. Soy salvo no porque sienta que yo soy salvo. Soy salvo porque he cumplido las condiciones de Dios de esta Biblia. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but pass from death to life. I believe that. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo lo he creído. That's right. And on them conditions, I am saved because God said so. Es correcto. Y en base a esas condiciones soy salvo, porque Dios lo dijo. If he told me you're saved because somebody said a rushing mighty wind hit me in the face. Si él me dijera que usted es salvo porque alguien dijo, un viento recio me dio en la cara. That's wonderful. Well, I want to know where that rushing mighty wind come from or hit me in the face. See? Eso es maravilloso. Pero yo quiero saber de dónde vino ese viento recio antes de darme en la cara. ¿Ven? Now, what kind of a life are you going to live after that rushing mighty wind hits you? See? See, it's by your fruits you're known. Ahora, ¿qué clase de vida vivirá usted después de que ese viento recio le haya pegado? ¿Ven? ¿Lo ven? Es por su fruto que usted es conocido. So demons can work right amongst Christians. You believe that? Así que los demonios pueden trabajar allí mismo entre cristianos. ¿Lo creen ustedes? Look at Paul. Paul said, now here's where the latter day rain. Miren a Pablo. Pablo dijo, ahora aquí es donde la lluvia tardía. If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say any more against you than with the assemblies or any of the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth. Si alguno de ustedes está aquí, perdóneme si estoy diciendo algo contra usted. Yo no diría más en contra suya que contra las asambleas o cualquiera, los bautistas o cualquier otro. La verdad es la verdad. Where you got off was this. You're making profits out of them, man, and things that's not profits.
Donde ustedes se desviaron fue en esto. Ustedes están haciendo profetas de esos hombres y de cosas que no son profetas. Prophets are not laid on the hands and sent out. Prophets are born. Los profetas no son por imposición de manos y enviados. Los profetas nacen. ¿Ven? In the Bible, there's a gift of prophecy. There's where your mistake was, between the gift of prophecy and a prophet. En la Biblia hay un don de profecía. Ahí fue el error de ustedes, entre el don de profecía y un profeta. The gift God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last days through His Son Christ Jesus. El don. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. The body of Christ has 9 spiritual gifts operating in it. Y el cuerpo de Cristo tiene 9 dones espirituales obrando en él. And it might be on this woman tonight, prophecy. May never be the rest of her life. Y pudiera estar sobre esta mujer en esta noche, profecía. Puede ser que nunca más por el resto de su vida. It may be on this woman the next time. It may be on this man the next time. Maybe on that one back there the next time. Eso puede estar sobre esta mujer la noche siguiente. Tal vez sobre este hombre la próxima vez. Tal vez en aquel allá atrás la próxima vez. That doesn't make her a prophet. Doesn't make no one a prophet. It's the gift of prophecy in you. Eso no la hace a ella profeta. No hace de nadie un profeta. Es un don de profecía en usted. And before that man or that prophecy can be given to the church, it has to be judged before 2 or 3 spiritual judges. Is that right, according? Y antes que ese hombre o que esa profecía se pueda dar a la iglesia, tiene que ser juzgada ante 2 o 3 jueces espirituales. ¿Es eso correcto? Conforme... Now, Paul said you all may prophesy one by one. Ahora, Pablo dijo, todos ustedes pueden profetizar, uno por uno. If something be revealed to this one, that in the Holy Spirit, well, that would make the whole bunch prophets then, according to the teaching of today. Si algo le fuera revelado a este, que aquel guarde su paz. Bueno, eso entonces haría todo el grupo profetas, conforme a la enseñanza de hoy. No, Pentecostal church, we've got things all scrupled up. And that's the reason God can't come in until we get the things straightened out and on the Bible. Right. No, iglesia pentecostal, tenemos las cosas todas enredadas. Y esa es la razón por la cual Dios no puede entrar hasta que enderecemos la cosa y estemos conforme a la Biblia. Es correcto. You got to get the right path. How are you going to build a house without looking at the blueprint? See? You got to start right. Ustedes tienen que tomar el camino correcto. ¿Cómo van a construir una casa sin mirar el plano? ¿Ven? Ustedes tienen que comenzar correctamente. Now in there, a prophet, you never seen anybody stand before Isaiah, Moses. Ahora, en eso, un profeta, ustedes jamás vieron a alguien pararse frente a Isaías, Moisés. One did stand, Korah, one day, and tried to dispute with him, and God said, separate yourself, you're going to open up your essence. Uno se paró, Coré, un día, y quiso discutir con él. Y Dios dijo, sepárate tú, voy a abrir la tierra y... A prophet is born. Gifts and callings out repentance. That's the foreordination of God from the baby up. Un profeta nace. Dones y llamamiento sin arrepentimiento. Es la preordenación de Dios desde bebé en adelante. Everything was perfectly right along, exactly what he said was the truth and vindicated and brought out. Todo fue perfectamente todo el tiempo, exactamente lo que él dijo que era la verdad y vindicado y presentado. It's a word of God comes to the prophet. But a gift of prophecy is in the church. Es la palabra de Dios que viene al profeta, pero un don de profecía está en la iglesia. Now you said, well, the prophets were the Old Testament. Oh, no. The New Testament had prophets. Ahora usted dijo, bueno, los profetas son del Antiguo Testamento. Oh, no, el Nuevo Testamento tenía profetas. Agabus was a New Testament prophet. Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento. Look at the spirit of prophecy falling down there and telling Paul about, and here come Agabus down from Jerusalem. Miren el espíritu de profecía cayendo allá y diciéndole a Pablo de eso. Luego aquí vino Agabo de Jerusalén. And found Paul and tied his girdle around him and turned over and said, thus saith the Lord. The man that wore this will be bound and changed when he gets to Jerusalem.
Y encontró a Pablo, y lo ató con su cinto, y se dio la vuelta, y dijo, así dice el Señor, el varón que tuviera esto puesto será atado en cadenas cuando llegue a Jerusalén. Antipas, who stood up and told the, foretold what would take place, he was a prophet, not a man with the gift of prophecy. Agabo, que se paró y habló, predijo lo que sucedería. Él fue un profeta, no un hombre con el don de profecía. And the gift of healing and all those gifts, my Pentecostal friends, you got it mixed up. Y el don de sanidad y todos esos dones, mi amigo pentecostal, usted tiene eso confundido. The gifts are in the church, subject to any persons in the church, anybody that's baptized into the body. By one spirit we're all baptized into. And the Bible said... Los dones están en la iglesia, sujetos a cualquier persona en la iglesia, cualquiera que haya sido bautizado en el cuerpo. Por un espíritu fuimos todos bautizados en. Y la Biblia dice... Well, I got the gift of healing. Well, the Bible said, confess your fault one to another and pray one for the other. Every person pray one for the other. Bueno, yo tengo el don de sanidad. Pues la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cada persona ora por la otra. We're not a divided group. We're a collective, gathered group. See, now, and there's how demons sometimes working. No somos un grupo dividido, somos un colectivo, un grupo reunido. ¿Ven? Ahora, y ahí es como los demonios a veces están obrando. Now watch what Paul said. If one speaks with tongues and the other interprets, and whatever he said, let it be judged for us, for the church can receive it. Ahora observen lo que dijo Pablo. Si uno habla en lenguas y el otro interpreta, y lo que sea que él dijo, que sea juzgado antes que la iglesia pueda recibirlo. Now, it won't be a quoting of Scripture or something other like that. God don't repeat himself. But it'll be a warning to the church. Ahora, eso no será citar una Escritura o alguna otra cosa así. Dios no se repite el mismo. Pero será una advertencia para la iglesia. Then if good judges says, let's receive that. All right, it was of the Lord. Entonces, si jueces buenos dicen, recibamos eso, muy bien, era del Señor. Second one says, let's receive it. The mouth of two or three witnesses, let every word be established. El segundo dice, recibámoslo. En boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. Then the church receive it and go make ready for it. Entonces la iglesia lo recibe y va y se prepara para eso. If that doesn't come to pass, what that said, then you've got an evil spirit among you. That's right. Si no se cumple lo que eso dijo, entonces tienen un espíritu maligno entre ustedes. Es cierto. If it does come to pass, then thank God. The Spirit of God's among you. See? Now that's where you have to watch and be careful. Y si se cumple, entonces agradézcanle a Dios. El Espíritu de Dios está entre ustedes, ¿ven? Ahora, en eso es que ustedes tienen que vigilar y tener cuidado. So don't try to press. I couldn't make myself have brown eyes when I got blue. See? I have to be satisfied with blue eyes. Así que, no presionen eso. Yo no me puedo hacer tener ojos café cuando los tengo azules, ¿ven? Tengo que estar satisfecho con ojos azules. Now there's where demons work in the realm of spiritual people. Ahora, ahí es donde los demonios trabajan en la esfera de personas espirituales. Now, we got a deep something coming here, and I hope it's not too deep. Ahora tenemos algo profundo que viene aquí, y espero que no sea muy profundo. Now, over in 1 Samuel 28, I want to read some scripture here right at this time. Ahora, allá en 1 de Samuel 28, quiero leer aquí una escritura en este momento. I want you to listen closely, and I want to bring demons, show you how they work right in the church, and how Satan has a counterfeit for every real there is. Quiero que estén muy atentos, y quiero presentar los demonios. Mostrarles cómo es que ellos obran dentro de la misma iglesia y cómo Satanás tiene una falsificación para cada cosa real que hay. Now you can see according to the Bible that demons come among Christians and they impersonate. Ahora ustedes pueden ver conforme a la Biblia que los demonios vienen entre los cristianos y personifican. And many times we have declared people to be Christians
when they said, I believe in Jesus Christ, why, the devils believe the same thing and tremble. That's no sign you're saved. Y muchas veces nosotros hemos declarado que personas son cristianas porque dijeron, yo creo en Jesucristo. Pues los diablos creen lo mismo y tiemblan. Eso no es señal de que usted es salvo. One of these nights I want to get on the election and then you'll see what salvation means. See? Una de estas noches quiero entrar en lo de elección. ¿Huh? Y entonces ustedes verán lo que significa la salvación. ¿Ven? There's nothing you had to do with it in the first place or the last place or nothing you can do about it. God saves the man unconditionally. No es nada con lo que usted tuvo que ver en primer lugar, ni en última instancia, ni nada que usted pueda hacer respecto a eso. Dios salva a un hombre incondicionalmente. Boy, that sunk deep, didn't it? I might as well get that out of your system while we're at it. All right. Vaya, eso penetró a fondo, ¿verdad? Ahora más vale que saque eso de su sistema mientras estamos en eso. Muy bien. Abraham was the beginning of our faith, is that right? Oh, Abraham had the promise. Abraham fue el principio de nuestra fe, ¿verdad que sí? Oh, Abraham obtuvo la promesa. And God called Abraham because he was a great man, I guess. No, sir. Y Dios llamó a Abraham porque él era un gran hombre, supongo yo. No, señor. He come down out of Babylon, in the land of Chaldea, in the city of Ur, and God called him and made his covenant with him unconditionally. Él bajó saliendo de Babilonia, de la tierra de Caldea, en la ciudad de Ur, y Dios lo llamó e hizo su pacto con él incondicionalmente. I'm going to save you, and not only you, Abraham, but your seed, unconditionally. Te voy a salvar, y no solo a ti, Abraham, sino a tu simiente, incondicionalmente. God made a covenant with man, and man breaks his covenant every time. Man never did keep his covenant with God. Dios hizo un pacto con el hombre, y el hombre rompe su pacto cada vez. El hombre nunca cumplió su pacto con Dios. The law was never kept. They couldn't keep the law. Christ was come and broke the law himself. La ley jamás fue cumplida. Ellos no pudieron cumplir la ley. Cristo vino y él mismo quebrantó la ley. Because grace had already provided a Savior, Moses, provided a way of escape, and then the escape, rather, and then the people after that, they still wanted something to do. Porque la gracia ya había provisto un Salvador. Moisés proveyó una vía de escape, y luego el escape, mejor dicho, y luego el pueblo, después de eso, seguían queriendo tener algo que hacer. Man's always trying to do something to save himself when you can't do it. It's his nature. El hombre siempre está procurando hacer algo para salvarse a sí mismo, cuando uno no puede hacerlo. Es su naturaleza. As soon as he found out he was naked in the Garden of Eden, he made some fig leaf aprons, is that right? But he found out they wouldn't work. Tan pronto se dio cuenta que estaba desnudo en el huerto del Edén, él se hizo un delantal de hojas de higuera, ¿verdad que sí? Pero él se dio cuenta que no iban a funcionar. Nothing a man can do can save yourself. God saves you unconditionally. All down through the age, and then when you're saved, you're saved. Nada que un hombre pueda hacer lo salva a sí mismo. Dios lo salva a usted incondicionalmente, siempre, a través de la edad. Y luego, cuando uno es salvo, es salvo. Look at Abraham. There that fellow was, went over and God gave him the land of Palestine and told him not to leave there. Miren a Abraham. Allí estaba ese hombre. Fue allá y Dios le dio la tierra de Palestina y le dijo que no saliera de allí. Any Jew that leaves Palestine was backslid. God told him to stay there. Cualquier judío que sale de Palestina estaba descarriado. Dios le dijo que se quedara allí. If God tells you to do something other than you don't do it, then you're backslid. Is that right? Si Dios le dice a usted que haga algo y usted no lo hace, entonces usted está descarriado, ¿verdad que sí? All right, a drought come on to try Abraham's faith. Muy bien, vino una sequía para probar la fe de Abraham. And instead of Abraham staying there, no, he couldn't stay there. He ran off and took Sarah and went about 300 miles. Wish I had time to get on that. Down to another land. Y en lugar de Abraham permanecer allí, no, él no pudo permanecer allí,
Salió corriendo y se llegó a Sara y recorrió como 483 kilómetros. Quisiera tener tiempo para entrar en eso. Allá, a otra tierra. And when he got down there, and then he got this great king down there of Amalek. Y cuando él llegó allá, pues luego tuvo que afrontar este gran rey allá, Abimelech. He was a young fellow and he was looking for a sweetheart. So he found Abraham's wife Sarah and fell in love with her. Él era un joven y estaba buscando una novia. Y entonces encontró la esposa de Abraham, Sara, y se enamoró de ella. And Abraham said, "Now you tell him that you are my sister and I'm your brother." Y Abraham dijo, "Pues dile que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano." So that pleased Amalek, so he said, "All right, we'll just take her over to the castle and I guess the women fixed her up and he's going to marry her the next day." Así que eso le plació a Abimelech. Entonces dijo, "Muy bien, simplemente la llevaremos al castillo." Y supongo que las mujeres la adornaron y él se iba a casar con ella al día siguiente. Amalek was a good man, a righteous man. And that night while he was sleeping, the Lord appeared to him and said, "You're as good as a dead man." Y Abimelech era un hombre justo. Y esa noche mientras dormía, el Señor le apareció y dijo, "Considérate hombre muerto." He said, the woman that you got out there to marry is another man's wife. I what? Another man's wife. Él dijo, el hombre, la mujer que tienes allá para matrimonio es la esposa de otro hombre. Ahora observen, la esposa de otro hombre. Why, he said, "Lord, you know the integrity of my heart, a righteous, holy man. You know the integrity of my heart." Pues dijo él, "Señor, tú conoces la integridad de mi corazón, un hombre justo, santo. Tú conoces la integridad de mi corazón." That man told me that was his sister. And didn't she tell me herself that that was my brother? Ese hombre me dijo que era su hermana. ¿Y no me lo dijo ella misma que ese era mi hermano? He said, God said, "I know the integrity of your heart, and that's the reason I kept you from sinning against me. But that's my prophet." Hallelujah. Él dijo, Dios dijo, "He conocido la integridad de tu corazón, y por esa razón te he guardado de no pecar contra mí. Pero ese es mi profeta." Aleluya. What was he? Backslid and a little lying shyster. Is that right? ¿Cómo estaba él? Descarriado y un pequeño embustero tramposo, ¿verdad que sí? Oh, no, they know little white lies. They're either black lies or they're not lies at all. No existen las pequeñas mentiritas blancas. ¿Son mentiras negras o no son mentiras? The man sitting out there telling a pine blank lie. Amen. Saying that was his sister when it was his wife. Beating around the bush and backslid. El hombre sentado allá claramente diciendo una mentira, diciendo que esa era su hermana cuando era su esposa, andando con rodeos y descarriado. And here was a righteous man standing before God and said, "Lord, you know my heart." Y aquí estaba un hombre justo de pie ante Dios y dijo, "Señor, tú conoces mi corazón." But I'll not hear your prayer, Amalek, but take her back and let him pray for you. He's my prophet. I'll hear him. Pero no escucharé tu oración, Abimelech, pero tómale, devuélvela y deja que él ore por ti. Él es mi profeta, a él oiré. A backslider, a liar, but that's my prophet. That truth? That's the Bible. Sí, un descarriado, un mentiroso. Sin embargo, ese es mi profeta. ¿Es esa la verdad? Es la Biblia. I don't go plumb too far over here on the Calvinistic side, once in grace, always in grace, because you're getting disgrace. See? Ahora, no se pasen demasiado acá al lado calvinista. Una vez en la gracia, siempre en gracia, porque usted entrará en desgracia. ¿Ven? Just a moment. We'll get time this week to bring that up and show you how level it is. Ahora un momento. Tomaremos tiempo esta semana para presentar eso y mostrarles lo nivelado que es. But don't think it's because you've done something wrong you're gone forever. Pero no piensen que porque ustedes han hecho algo errado que están perdidos para siempre. You're a child of God, you're born to the Spirit of God, you're sons and daughters of God. And the fruits will bear record of itself. There you are.
Usted es un hijo de Dios. Usted ha nacido del Espíritu de Dios. Ustedes son hijos e hijas de Dios, y los frutos darán testimonio de eso mismo. Ahí lo tienen. Now here we are, sitting in the land. Now, I want to read here the sixth verse. Ahora, aquí estamos, sentados en la tierra. Ahora, quiero leer aquí el versículo 6. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dream, nor by the Urim, nor by prophet. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por el Urim, ni por un profeta. And then said Saul unto his servants, seek me a woman with a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer con espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. I could lay something to the rod right here for you. Seek me a woman with a familiar spirit. Yo pudiera caer fuerte aquí con la vara solo por buscarme una mujer con espíritu de adivinación. And his servant said unto him, behold, there is a woman that has a familiar spirit in Endor. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. And Saul disguised himself and put on raiment, other raiment. And he went to, and two men with him, and they came to the woman by night. Y se disfrazó Saúl y se puso vestido, otros vestidos, y se fue, dos, con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. And they said, I pray thee, bind unto me by thy familiar spirit, and bring me up whom I shall name unto thee. Y ellos dijeron, yo te ruego, me adivines por el espíritu de adivinación, y me haga subir a quien yo te dijere. And the woman said unto him, behold, thou knowest that Saul has does know, that has cut off all those that have familiar spirits and wizards out of the land. Therefore, layest thou a snare for my life and cause me to die? Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Está enterado. ¿Cómo ha cortado de la tierra todos los evocadores y adivinos? Entonces, ¿por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? And Saul answered, I swear to her by the Lord, saying, as the Lord liveth, there shall be no punishment happen unto thee. Entonces Saúl respondió, le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Then said the woman, whom shall I bring up thee? And he said, bring me up Samuel. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice, and the woman spake to Saul, saying, why hast thou deceived me, for thou art Saul? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. And the king said unto her, be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, yo, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. And he said unto her, what form was he of? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. And Samuel, as the prophet's mantle, of course, he perceived that it was Samuel. And he stood with his face to the ground and bowed himself. Y Sam, por supuesto, ese es el manto del profeta, ¿ven? Entendió que era Samuel, y se paró, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. And Samuel said unto Saul, why hast thou disquieted me, and bring me up? Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado y me has hecho venir? And Saul answered and said, I am sore
distressed because of the Philistines make war against me, and God has departed from me, and answers me not, neither by prophet, neither by dream. Y Saúl respondió y dijo, estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por profeta ni por sueño. Therefore I called unto thee, that thou would make known unto me what I should do. Por esto yo te he llamado, para que me declares lo que debo hacer. And then said Samuel, wherefore dost thou ask me, seeing that the Lord has departed from thee, and is become thine enemy? Y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas, si Jehová se ha apartado de ti y ha venido a ser tu enemigo? And the Lord has done unto him as he spake to me, for the Lord has rent his kingdom out of the hand, and has given it unto even David. Jehová ha hecho con él como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Now, many of you are familiar with this. Now we want to go right in, and God help us now for a few moments to get into this. Ahora, esto es conocido para muchos de ustedes. Ahora queremos entrar directamente, y Dios nos ayude ahora por unos momentos a entrar en esto. Now watch. There was a man, Saul, who was once considered a prophet, for he prophesied with the prophets. Is that right, teachers? Ahora, observen, había un hombre, Saúl, que una vez fue considerado ser un profeta, pues profetizó con los profetas. ¿Es correcto esto, maestros? Now, here the man was backslidden, is that right? But remember where Samuel said he would be with him at the next day. Ahora, aquí estaba el hombre, descarriado, ¿verdad que sí? Pero no olviden dónde fue que Samuel dijo que él estaría con él al día siguiente. Prematurely gone, see. All right, if you won't mind God, God will take you off the earth. Una partida prematura, ¿ven? Muy bien. Si usted no obedece a Dios, Dios lo quitará a usted de la tierra. Look in the Corinthian letter there, how Paul set those people in order. Miren ahí en la carta a los Corintios, cómo Pablo puso en orden a esas personas. He said, first I thank God for you that there's no such things among you and so forth, and how that you come short of no spiritual gift, telling them what they was positionally in Christ. Él dijo, primero, le doy gracias a Dios por ustedes, que no hay tales cosas entre ustedes, y eso así. ¿Y cómo es que no les falta ningún don espiritual? Diciéndoles lo que eran posicionalmente en Cristo. Then he began to let the hammer down on them. Tell them about their women preachers and how they were doing and how they were eating at the Lord's table. Entonces les deja caer encima el martillo. Les dice de sus mujeres predicadoras y lo que estaban haciendo y cómo estaban comiendo en la mesa del Señor. And even one man living with his stepmother. And he said to this man, in Christ, turn him over to the devil for the destructions of the flesh, that the soul might be saved. That's it. Turn him over. Y aún de un hombre viviendo con su madrastra. Y él le dijo a este hombre, en Cristo, entréguenlo al diablo para la destrucción de la carne, a fin de que el alma sea salva. ¿Ven? Eso es. Entréguenlo. The Bible said, for this cause many are sick and weakly among you, and men are asleep, gone on prematurely, because of sin. La Biblia dice, por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes, y muchos duermen, han partido prematuramente, por el pecado. God taking you out of the way. It's a good sign you was a Christian, if he is taken. Dios los sacó del camino. Una buena señal que usted era un cristiano, si fue tomado. So, now notice, in your soul was considered one of the prophets, or among the prophets, because he prophesied. Entonces, ahora, noten aquí. Saúl fue considerado uno de los profetas, o entre los profetas, porque él profetizó. And now he had backslid because he disobeyed God, and his kingdom was rent out of his hands and placed into the hands of David, who God had anointed by Samuel with the cruse of oil. Y ahora él se había descarriado porque desobedeció a Dios, y su reino le fue arrebatado de las manos y puesto en la mano de David, a quien Dios había ungido por Samuel con la vasija de aceite. Notice, then there were three ways that they had of finding out things from God. The first was the prophet,
The second was a dream, and the third was a Urim, a Thummim. Fíjense, entonces había tres maneras que ellos tenían de averiguar cosas de parte de Dios. La primera era el profeta. La segunda era por un sueño. Y la tercera era el Urim y Tumim. And they neither would answer. Now you know what a prophet is. You know what a spiritual dream is. And you know what the Urim and Thummim was. Y ninguna respondía. Ahora, ustedes saben lo que es un profeta. Ustedes saben lo que es un sueño espiritual. Y ustedes saben lo que era el Urim y Tumim. You know, the other day I asked a man what, about the Urim, and that man couldn't tell me what it was. The Urim and Thummim. ¿Saben? El otro día le pregunté a un hombre acerca del Urim, y ese hombre no pudo decirme lo que era, el Urim y Tumim. Of course, it was God answering, but por supuesto, era Dios respondiendo a través de estos. See, and the devil makes a counterfeit of every one of those. The wizard, the false prophet, and the crystal glazer. ¿Ven? Y el diablo falsifica cada uno de esos. El hechicero, el falso profeta y el que mira el cristal. See, now the Urim and Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim and Thummim covered over that stones, and they hung it in the temple. ¿Ven? Ahora, el Urim y Tumim colgaba del pecho de Aarón aquí, y el Urim y Tumim estaba cubierto de piedras, y ellos lo colgaban en el templo. And when they wasn't sure, they'd go before God and answer, and a light would flash on that Urim and Thummim, whether it was God's will or not. Y cuando ellos no estaban seguros, se presentaban ante Dios buscando una respuesta, y una luz destellaba sobre ese Urim y Tumim, acerca de si era la voluntad de Dios o no. Now, when the Urim and Thummim wouldn't answer, now that was the direct answer from God. Ahora, cuando el Urim y Tumim no respondía, ahora, esa era la respuesta directa de Dios. Now, the Urim and Thummim of today, the fortune teller took a crystal ball to pattern that, a false thing. Ahora, el Urim y Tumim de hoy, el adivino tomó una bola de cristal para copiar eso. Una cosa falsa. God's in a trinity, God's powers is in a trinity, and the devil's in a trinity, and his powers is in trinity. And I can prove it by the Bible. Dios está en una trinidad. Los poderes de Dios están en una trinidad. Y el diablo está en una trinidad, y sus poderes están en una trinidad. Y puedo probar eso por la Biblia. And that Urim and Thummim was only the crystal ball that the devil uses today. Y ese Urim y Tumim solo era la bola de cristal que el diablo usa hoy. And the false prophet back here today, the one that we have now, was the witcher, the fortune teller out yonder, took the place of the prophet on the devil's side. Y el falso profeta acá hoy, el que tenemos ahora, era o el brujo, el adivino allá afuera, ocuparon el lugar del profeta, del lado del diablo. See what I mean? Now, then the Urim and Thummim today is this Bible. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, entonces, el Urim y Tumim hoy es esta Biblia. If somebody has to give a prophecy or a dream and it don't compare or echo with God's Bible, it's false. Don't believe it. Si alguien ha dado profecía o un sueño y no cuadra o no hace eco con la Biblia de Dios, es falso. No crean eso. A man come to me not long ago from India, where I'm fixing to go, a fine little preacher. Un hombre vino a mí no hace mucho de la India, a donde me preparo para ir, un buen predicadorcito. He said, Brother Bram, I come over here, said a woman had the Holy Ghost, and said she was just the sweetest, nicest woman. Él dijo, hermano Brannan, vine acá, dijo, una mujer tenía el Espíritu Santo, y dijo, ella era lo más dulce, la mujer más amable. He said, and she had been married four times and was living with her fourth husband. And I said, well, how could that be, Lord? Él dijo, y ella había estado casada cuatro veces y estaba viviendo con su cuarto marido. Y yo dije, pues, ¿cómo puede ser eso, Señor? And said, I went to him and said, oh, glory to God. I said, hallelujah, praise the Lord. Y dijo, fui a él y dije, oh, gloria a Dios. Dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Just one of that type, you know. I said, hallelujah, praise the Lord. Simplemente uno de esos, ustedes saben. Dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Said, the Lord told me, here I'm going to give you a dream. And said, I dreamed that my wife, I've seen her living in adultery. Dijo, el Señor me dijo, mira,
Te voy a dar un sueño. Y dijo, soñé que mi esposa la vi viviendo en adulterio. And she come back to me and said, oh, will you forgive me, Victor? Will you forgive me? Y ella regresó a mí y dijo, oh, ¿me perdonas, Victor? ¿Me perdonas? I did, well, I said, sure, I'll forgive you and take you back. He said, now that's what I did. He said, see, I forgive you. Yo no. Pues dije yo, seguro, te perdono y te recibo de nuevo. Él dijo, ahora, eso es lo que yo hice. Dijo, ve, yo perdono. I said, Victor, your dream was mighty lovely, but the devil give it to you. Yo le dije, Victor, tu sueño fue muy encantador, pero te lo dio el diablo. He said, well, I said, don't compare with God's word. She's living in adultery. Absolutely. Él dijo, ¿por qué? Dije, no cuadra con la palabra de Dios. Ella está viviendo en adulterio. Absolutamente. She can't live with four men. That's right. She leaves that and goes back to her first. She's worse off than she was at the beginning. She has to live single the rest of her life. Ella no puede vivir con cuatro hombres. Correcto. Ella al dejar eso y regresar con el primero, estará peor que cuando comenzó. Ella tiene que quedarse sola por el resto de su vida. I said, you know, that don't compare with God's word. So her dream was false. And I said, it won't compare with this. Yo dije, sabes que eso no cuadra con la palabra de Dios. Así que tu sueño fue falso. Dije, no cuadra con esto. And when a prophet had a give a prophecy, and they spoke in mourning, said that prophecy was true, they put it before the Urim and Thummim. Y cuando un profeta había dado una profecía y ellos habían hablado y querían ver si esa profecía era verdad, la ponían ante el Urim y Tumim. And if the voice of God told the lights on the Urim and Thummim, then it was absolute the truth. Y si la voz de Dios encendía las luces del Urim y Tumim, entonces era absoluto, la verdad. And if a man gives an interpretation, gives a dream, gives something of the Bible and, or something other, and it don't compare with God's Bible, it's false. Y si un hombre da una interpretación, da un sueño, da algo de la Biblia y, o alguna otra cosa, y eso no cuadra con la Biblia de Dios, eso es falso. There's the Urim and Thummim today. God's word speaks and that's direct the voice of God, like the Urim and Thummim was before the Bible was written. Amen! Allí está el Urim y Tumim hoy. La palabra de Dios habla, y esa es la voz directamente de Dios, como lo era el Urim y Tumim antes que la Biblia fuera escrita. ¡Amén! Aleluya. I feel kind of religious right now. Don't take me a fanatic if you do. I know where I'm at. I'm not excited. That's right. Aleluya. Me siento como religioso ahora mismo. No me tomen como un fanático si lo hacen. Yo sé dónde estoy. No estoy emocionado. Es correcto. Here is the truth, God's word. I don't care what kind of dream you had or what kind of prophecy you've given. If it isn't God's word, it's wrong. But don't compare with that word. Aquí está la verdad, la palabra de Dios. A mí no me importa qué clase de sueño tenga usted ni la clase de profecía que usted haya dado. Si no es la palabra de Dios, eso está errado. Si no cuadra con esa palabra. That's what's the trouble today. One has a dream, one has a vision, one has a tongue, one has a revelation. It's got the whole thing so messed up and everything. Ese es el problema hoy. Uno tiene un sueño, uno tiene una visión, uno tiene una lengua, uno tiene una revelación. Eso tiene la cosa en tanta confusión y de todo. You got denominations and broke up everything. You ought to bring it back to a final foundation, and that's God's word. That's true. Que terminaron con denominaciones y lo separaron todo. Ustedes deberían traerlo de nuevo a un fundamento final. Y esa es la palabra de Dios. Eso es verdad. Churches have built up on one said, oh, Jesus coming on a white horse. I know, I've seen him in a vision. They make a church at that time. Iglesias se levantan en base a uno que ha dicho, oh, Jesús viene sobre un caballo blanco. Yo sé, lo vi a él en una visión. Ellos hacen una iglesia de ese tipo. Oh, hallelujah, he's coming on a cloud. They make it in that kind. Oh, aleluya, él viene en una nube. Ellos la hacen de esa clase. Break them up and separate and call one another buzzard roost and louse hang out and everything like that. Los dividen y separan y se dicen el uno al otro gallinero de buitres, parásitos libertinos y todo eso así. Well, brother, it goes to show in the first place your heart's not right with God when you do that. Right. Pues hermano, eso es para mostrar que para empezar su corazón no está correctamente con Dios cuando usted hace eso. Es cierto. We are brothers.
We must stick by one another. We need one another. Nosotros somos hermanos. Debemos apoyarnos el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. Now look, Saul had backslid. And he goes up. God had turned his face from him. And he went up and he inquired with the prophets. Ahora, miren, Saúl se había descarriado. Y él va allá. El Dios había volteado su rostro de él. Y fue allá y consultó con los profetas. The prophets went and tried to prophesy and God cut off, wouldn't give a vision. Los profetas fueron e intentaron profetizar. Y Dios cortó allí y no dio una visión. El profeta salió y dijo, no puedo. No, él no me dijo nada de ti. Bueno, entonces dijo él, Señor, dame un sueño. Noche tras noche, no vino sueño. Then he goes into the Urim of Thunder and he said, oh God, I've tried the prophets, I've tried the dreams. Now you help me, will you do it? Entonces él va al Urim y Tumim y dijo, oh Dios, he intentado con los profetas, he intentado sueños. Ahora, ayúdame tú, ¿lo harías? Cut it off. No light flashed at all. Cortado, no destelló ninguna luz. Then he resorted to a witch. Low, degraded. And he went to her and crawled in there and disguised himself. Entonces él recurrió a una bruja, bajo, degradado. Y él fue a ella y entró allí, rebajado, pues se disfrazó. And this witch goes out and calls up the spirit of Samuel. Y esta bruja va e invoca el espíritu de Samuel. I know what you're thinking. Many said that wasn't Samuel, but the Bible said it was Samuel. And it was Samuel. Ahora, sé lo que ustedes están pensando. Muchos dijeron, ese no fue Samuel. Pero la Biblia dice que era Samuel. Y era Samuel. Strange how I catch that, isn't it? But that was Samuel, the Bible said it was. Es extraño cómo uno puede captar eso, ¿verdad? Pero ese era Samuel. La Biblia dice que sí era. And that witch could call him up. And she called up Samuel, and Samuel was somewhere else, but was conscious of what was going on and was still standing with his prophet's mantle on him. Y esa bruja pudo llamarlo. Y ella llamó a Samuel, y Samuel estaba en otro lugar, pero estaba consciente de lo que estaba pasando, y seguía aún con su manto de profeta puesto. So, brother, when you die, you're not dead, you're living somewhere else. Así que, hermano, cuando usted muere, usted no está muerto. Usted está viviendo en alguna parte, en alguna otra parte. Let me stop just a minute to get this demonology down just a little bit. Permítanme parar solo un minuto para remachar un poco esta demonología. She was a demon, but she was in close contact with the spirit world. Ella era un demonio, pero ella estaba en contacto con el mundo de los espíritus. Now today, there's many spiritualists that know really more about the spiritual world than people who profess themselves to be Christians, yet she's a demon. Ahora, hoy, existen muchos espiritistas que realmente saben más acerca del mundo espiritual que personas que profesan ser cristianos. Sin embargo, ella es un demonio. In the Bible times, it's the same thing. En los tiempos de la Biblia, eso era igual. When Jesus was here on earth, there was them professors and scholars and teachers, some of the best there was out of the better seminaries than we could produce today. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, habían los que profesaban, y los eruditos, y maestros, algunos de los mejores que había, de mejores seminarios que pudiéramos producir hoy. And holy, renowned men, they had to be. Y santos, hombres de renombre, ellos tenían que serlo. If a Levite was found, he had to be found blameless, righteous in every way. And yet that man knew no more about God than a rabbit knows about snowshoes. Si se hallaba un levita, él tenía que ser encontrado irreprochable, justo en todo aspecto. Y con todo, ese hombre no sabía más de Dios que un conejo sabía de zapatos de nieve. When Jesus came, he failed to recognize him. And he called Jesus a devil. He said he's Beelzebub, the prince of the devils. Is that right?
Cuando Jesús vino, él falló en reconocerlo a él y llamó a Jesús un diablo. Él dijo, él es Belcebú, el príncipe de los diablos. ¿Verdad que sí? And here come the lowest type of a demon that had a man bound out down in the tombs and everything, and they called out. Y aquí viene la clase más baja de demonio, que tenía atado a un hombre allá en los sepulcros y todo. Y ellos dieron voces. The devil himself said, we know who you are. You're the Son of God, the Holy One. Is that right? El diablo mismo dijo, sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, el Santo. ¿Verdad que sí? Witches and wizards, devils recognize him the Son of God, while educated theological seminary preachers recognize him to be Beelzebub. Brujas y hechiceros, diablos, lo reconocieron a él como el Hijo de Dios, mientras que predicadores educados de seminarios teológicos lo identificaron a él como Belcebú. Which was right, the devil or the preacher? The devil was. ¿Cuál estaba en lo correcto? ¿El diablo o el predicador? El diablo. And brother, it hasn't changed too much today. They don't recognize the power of God. Y hermano, eso no ha cambiado mucho hoy. Ellos no reconocen el poder de Dios. No matter how much teaching you got, you can drum that into you. God's not in big words. God's in an honest heart. No importa cuánta enseñanza usted tenga, usted mismo puede aprender eso. Dios no está en palabras infladas. Dios está en un corazón honesto. You might stand here and speak big words like, I don't know what. That doesn't bring you closer to God. Usted pudiera pararse aquí, hablar palabras infladas como yo no sé qué. Eso no lo acerca usted más a Dios. You can stand and practice how to repeat your sermon and say these things. That don't get you closer to God. Usted se puede parar y practicar cómo repetir su sermón y decir estas cosas. Eso no lo acerca usted a Dios. You can learn dictionary to you, sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God. Usted puede aprender diccionario a tal grado que duerme con uno, y eso aún no lo acercaría a usted a Dios. A humble, submitted heart and the simplicity is what brings you to God. That's true. Amen. A humble heart, God loves. Un corazón humilde, entregado, en la simplicidad es lo que lo trae a usted a Dios. Y eso es verdad. Amén. Un corazón humilde es lo que Dios ama. Now, no matter if you don't know your ABC, that don't make any difference. Just a humble heart. Ahora, no importa que usted no se sepa su ABC. Eso no hace ninguna diferencia. Solo un corazón humilde. God dwells in a humble heart, not in educations, not in schools, not in theology, seminaries, not in all these other different places. Dios mora en un corazón humilde. No en educación, no en colegios, no en teología, seminarios, no en todos estos otros diferentes lugares. Not in big words, not in classical places. God dwells in human heart. No en palabras infladas, ni en lugares clásicos. Dios mora en el corazón humano. And the lower you can break yourself down, the more simple you can become greater in the sight of God. Y entre más se pueda usted quebrantar, entre más simple, usted podrá llegar a ser mayor ante Dios. Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. A full head of wheat always bows. Permítanme darles algo. Yo veo que sus campos acá están llenos de trigo. Una cabeza de trigo cargada siempre se inclina. A little old sprig sticks up there and flopping around like it knows everything. It ain't got it in the head. Una ramita cualquiera está allí parada y se zangalotea allí como si todo lo supiera. No lo tiene en la cabeza. That's the way of a lot of these guys that think they got a whole lot in their head and nothing in their heart or a heavy head about. No obstante, así es con bastantes de estos individuos que piensan que tienen bastante en su cabeza y nada en su corazón. Una cabeza santa se inclinará ante el poder. To the power, recognize Jesus Christ as the Son of God and believe his works, and he's the same yesterday. Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y cree sus obras. Y Él es el mismo ayer. Oh, they recognize him, sure, in a historical standpoint. But it's not a history thing. Oh, ellos lo reconocen a Él, seguro, desde un punto histórico. Pero no es una cosa histórica. People stand up and say, oh, I believe Pentecost when they had the great
outpouring and things like that, and paint a fire. La gente se pone de pie y dice, oh, yo creo en Pentecostés cuando ellos tuvieron el gran derramamiento y cosas así, y pintan un fuego. A freezing man can't be warmed by a painted fire. Painted fire don't warm. Un hombre que se está congelando no se puede calentar con un fuego pintado. Un fuego pintado no calienta. That's what they was. What is it today if he's the same yesterday, today, and forever? That's painted fire. Eso es lo que fueron ellos. ¿Qué es hoy si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Eso es fuego pintado. Some fellow freezing to death said, look at that big fire they had. Why, that don't get you warm. Algún hombre, muriendo congelado, dice, miren el gran fuego que tuvieron ellos. Pues eso no lo calienta a uno. What they did at Pentecost, what they had in the early testament, we got today. Lo que ellos hicieron en Pentecostés, lo que ellos tuvieron a principios del testamento, nosotros lo tenemos hoy. And as soon as God can get the thing ironed out, the church set together, rapture will come. Y tan pronto como Dios pueda allanar la cosa y que la iglesia esté junta, el rapto vendrá. But we can't even get faith for divine healing, let alone the rapture, because we're all twisted up, one this way and one that way. Pero nosotros ni siquiera podemos tener suficiente fe para la sanidad divina, mucho menos para el rapto, porque estamos todos torcidos, uno en esta dirección y otro en aquella dirección. Dr. So-and-so said it was this. Well, my preacher said he was this. El doctor fulano de tal dijo que eso era esto. Bueno, el predicador mío dijo que él era esto. A while ago, a woman said he's just a faker. Said my priest told me so. Hace un tiempo, una mujer dijo, él solo es un impostor. Dijo, mi sacerdote me lo dijo. I wish her priest had come down here once. We'd see who was the faker. We'll see who's the faker. Come try it. Yo desearía que su sacerdote viniera acá tan solo una vez. Veríamos quién es el impostor. Sí, veremos quién es el impostor. Venga a intentar eso. You're all going to Harlingen, Texas. I was having a service there, and they had big signs all out of the cars that night when I went over there. Said that the FBI was there to expose me as a faker. Aquí, no hace mucho, en Harlingen, Texas. Estábamos teniendo un servicio allá y ellos tenían grandes avisos por todas partes encima de los carros. Esa noche cuando yo fui allá, dijeron que el FBI estaba allá para desenmascararme como un impostor. So a little girl had been healed up in Texas there somewhere. She'd way up, and I guess around 1,000 miles, way up around Panhandle. This is way down in Harlingen, down on the border. Así que una niña había sido sanada de la parte de arriba de Texas, allá por alguna parte. Ella estaba bien arriba, y yo me supongo como a 1,000 millas, bien arriba por Panhandle. Y esto quedaba bien abajo en Harlingen, abajo por la frontera. Brother Baxter comes, said, Brother Branham, said, you never seen such a mess down there, about 4,000 or 5,000 people, and said... El hermano Baxter vino, dijo, hermano Branham, dijo, usted no ha llegado a ver semejante enredo como allá, cerca de 4,000 or 5,000 personas, y dijo... And then... All around the FBI is going to catch you on the platform tonight and expose you. I said, well, I'm sure glad of that. Y luego, por todos lados, el FBI lo va a arrestar en la plataforma esta noche y lo va a exponer. Yo dije, pues, qué alegría me da. Said, you know that little girl that was healed the other night? Dijo, ¿sabe de la niña que fue sanada la otra noche? I was coming home from going into my room. I heard something crying and looked around. I thought maybe someone has been attacked. It is a girl. Yo venía a casa de, entraba a mi habitación. Escuché algo que lloraba y miré alrededor. Pensé tal vez que alguien había sido atacado. Era una niña. Y miré atrás. Dije y respondí. Dije, ¿qué sucede, señora? Y eran dos muchachitas paradas allí como de 17, 18 años cada una, abrazándose, llorando. Said, Brother Branham, I know them, they know me. Said, I brought her all the way down here, said she has to go to the insane institution. Dijeron, hermano Branham, supe entonces que me conocían. Dijo, nosotros, yo la traje todo este trayecto hasta acá. Dijo, ella tiene que ser internada en una institución para dementes. And a little girl was in my meeting up in Lubbock, Texas, and said, I know if I'd ever get her down here and you'd have prayer for her, I believe God would heal her. Y la niña había estado en mi reunión allá en Lubbock, Texas. Y dijo, yo sabía que si lograba traerla hasta acá y usted hacía una oración por ella,
Yo creo que Dios la sanaría. Well, I thought, what faith? Pues pensé, ¿qué fe? And I said, well, now, sister, can you get her? And just then I said, you come down here in a yellow roadster, didn't you? Said, yes. Y dije, bueno, ahora, hermana, puede traerla. Y en ese mismo momento yo dije, usted vino aquí en un descapotable amarillo, ¿no es así? Dijo, sí. Now, I said, your mother's an Emblem. She said, that's right. I said, you belong to the Methodist Church. She said, that's exactly the truth. Y dije, su madre está inválida. Ella dijo, eso es cierto. Yo dije, usted pertenece a la iglesia metodista. Ella dijo, esa es exactamente la verdad. Now, I said, on the road down, you almost turned over. You and this girl was laughing when you come around where it's half concrete and half asphalt and you're turning a bench. Y yo dije, en la carretera, viniendo usted por poco se vuelca. Usted y esta muchacha se estaban riendo cuando llegaron donde era mitad concreto y mitad asfalto. Y usted estaba girando en una curva. She said, Brother Branham, that's the truth. I said, and thus saith the Lord, the girl's healed. Ella dijo, hermano Branham, esa es la verdad. Yo dije, y así dice el Señor, la niña está sana. The next day she is burning the town up, telling everybody, going around about it. Of course, they didn't know her there, whether she was ever in that condition or not. Al día siguiente ya tenía encendido el pueblo, contándoles a todos, yendo por allí con eso. Por supuesto, ellos no la conocían a ella allí, si había estado en esa condición o no. And then that day, Brother Baxter said, Brother Branham said, them girls are down there packing their suitcase. Y luego, ese día yo, el hermano Baxter dijo, hermano Branham, dijo, esas muchachas están allá empacando la maleta. And this is one thing that he didn't know what I know. Our finances had went plumb down. I never let him talk about it. Y esto es algo que él no sabía que yo sí sabía. Nuestras finanzas estaban por el suelo. Yo no le permito a él hablar de eso. But one of them girls had put $900 in that offering the night before that and put that finance on the top. Pero una de esas muchachas había puesto $900 en esa ofrenda la noche anterior a eso. Y esas finanzas subieron. He don't know it to this day, but I noted. See? God told me it would be all right. Ahora él no, hasta este día no sabe, pero yo lo sabía, ¿ven? Que yo, Dios me dijo que todo estaría bien y... Brother Baxter, Brother Branham said, you better let me make a little pull. Y el hermano Baxter dijo, hermano Branham dijo, más vale que me deje pasar el plato un poco. So they've had some of these divine healers down here just pull this people. Dijo, ellos han tenido aquí algunos de estos sanadores divinos que solo han engañado a estas personas. I said, nothing, no sir, you won't do it. Yo dije, para nada. No, señor, usted no lo hará. Brother Baxter, whenever you make pulls for money like that, that's the time you and I just shake one another's hands as brothers. I'll go alone. See? I said, you don't do that. Hermano Baxter, cuando usted tenga que pedir dinero de esa manera, ese es el momento en que usted y yo tendremos que darnos la mano como hermanos. Yo seguiré solo. ¿Ve? Dije, uno no hace eso. I said, God owns the cattle on 1,000 hills and everything belongs to him. I belong to him. He'll take care of me. He said, all right. Yo dije, Dios es dueño de ganado en 1,000 collados y todo le pertenece a él. Yo le pertenezco a él. Él cuidará de mí. Él dijo, muy bien. And that very night he said, Brother Branham, look here. Somebody look here. Here's an envelope and your no name on it. It's got 9 $100 bills. It is just exactly what we need to catch up. Y esa misma noche, él dijo, hermano Branham, mire aquí, alguien, mire aquí, aquí adentro hay un sobre, no tiene nombre. Hay 9 billetes de $100 allí. Exactamente lo que necesitamos para ponernos al día. I said, Brother Baxter, he said, oh, forgive me. So then I knew it was that girl. Yo dije, hermano Baxter, él dijo, perdóneme. Así entonces supe que había sido esa muchacha. So then the next day, Brother Baxter said, Brother Branham, they're down there packing up their clothes, crying. Pues luego al día siguiente, el hermano Baxter dijo, hermano Branham, ellas están allá abajo empacando su ropa, llorando. I said, what's the matter? He said, you better go down and see them. Yo dije, ¿qué sucede? Dijo, es mejor que baje y las vea. I went down to the room where they are, so what room they're in. I went down there and knocked on the door, I heard them crying. Yo bajé a la habitación donde estaban. Dije, ¿en qué habitación están? Bajé allá y toqué la puerta. Las oí llorando. I knocked on the door and the girl comes over. She said, oh, Brother Branham, I'm so sorry. She said, I've called you all this trouble. Toqué la puerta y la muchacha vino a la puerta. Ella dijo, oh, hermano Branham, lo siento tanto. Ella dijo,
le he causado todo este problema. I said, trouble? What's the matter, sister? She said, oh, I've got the FBI after you. Yo dije, problema. ¿Qué sucede, hermana? Ella dijo, oh, tengo al FBI tras usted. And I said, oh, is that right? Said, yes. Y yo dije, oh, no me diga. Dijo, sí. I guess I testified too much around town today and everything. I said, no. Dijo, supongo que testifiqué demasiado por la ciudad hoy y todo eso. Yo dije, no. And she said, Brother Branham, the FBI's over there. It's over there going to expose you tonight. I said, well, if I'm doing anything wrong, I need to be exposed. See? Y ella dijo, hermano Branham, el FBI está allá, está allá. Lo van a desenmascarar a usted esta noche. Yo dije, bueno, si estoy haciendo algo incorrecto, necesito ser desenmascarado. ¿Ven? I said, sure. If preaching the gospel it needs to be exposed, well, let's do it, see? Dije, seguro, si predicar el evangelio necesita ser desenmascarado, bien, hagámoslo, ¿ven? I said, I live by this Bible, and what this Bible don't say, this is my defense right here, see? Dije, yo vivo por esta Biblia, y lo que esta Biblia no dice, esta es mi defensa aquí, ¿ven? And I said, and she said, well, she said, I'm just sorry that I did what I did. I said, you never done nothing, sister. Y dije, y él, ella dijo, pues, dijo, solo siento haber hecho lo que hice. Yo dije, usted no hizo nada, hermana. She said, well, aren't you afraid to go over there? And I said, no. Ella dijo, pues, ¿no teme usted ir allá? Y yo dije, no. She said, well, the FBI's there. I said, well, I had him come in my meeting before and he got saved. I said, Mr. Al Farrar. Ella dijo, pues, el FBI está allí. Yo dije, bueno, los he tenido en mi reunión antes y fueron salvos. Yo dije, el señor Al Farrar. Captain Al Farrar, many of you know this conversion up there in Tacoma, Washington, was saved right down the shooting gallery. El capitán Al Farrar. Muchos de ustedes saben de su conversión allá en Tacoma, Washington. Fue salvo allí en un campo de tiro. Come in the meeting and said, I followed this man for 2 years. And I heard about the finances and I've watched it and went through every word and said, it's the truth. Vino a la reunión. Él dijo, he seguido a este hombre por 2 años y escuché de las finanzas y he vigilado y he andado por todas partes. Y dijo, eso es la verdad. You're not listening to a fanatic tonight. You're listening to the truth. Ustedes no están escuchando a un fanático esta noche. Ustedes están escuchando la verdad. Said one of the men on the police force that I had a doctor look at his child and send him through the prayer line and said the child was told just exactly what was wrong with it and what had happened to it. Dijo, un hombre del cuerpo de policías hice que un médico examinara a su hijo y que lo enviara por la línea de oración. Y dijo, al niño le fue dicho exactamente su mal y lo que le había sucedido. And said in 8 days he'll be back to school, a polio case, and said on the 8th day the baby went back to school. Y dijo, en 8 días él regresará a la escuela, un caso de polio. Y dijo, al 8th día el bebé regresó a la escuela. Said I followed him for 2 years before 10,000 people. There's all his picture of it, the Seattle meeting in your book. Dijo, le he hecho seguimiento a él por 2 años, frente a 10,000 personas. Eso es todo. Hay una foto de eso, la reunión de Seattle, en su libro. He said, I want you all to know that you're not listening to some religious quack, you're listening to the truth. Él dijo, yo quiero que todos ustedes sepan que no están escuchando a algún religioso loco. Ustedes están escuchando la verdad. Captain Al Farrar, and the next day I'll let him to God and he received the baptism of the Holy Ghost in a shooting gallery down in his big place out there. I said, maybe this guy will do the same. El capitán Al Farrar. Y el día siguiente lo llevé a él a Dios y recibió el bautismo del Espíritu Santo en un campo de tiro allá en algún lugar grande. Yo dije, quizás este individuo haga lo mismo. So, she said, are you afraid to go over there? I said, afraid? Well, certainly not. Certainly not. Entonces, ella dijo, ¿teme usted ir allá? Dije, ¿temer? Pues seguro que no. Seguro que no. Why should I be afraid when God sent me to do it? He's the one that fights the battle, not me. So I said, I want all of you to stay away. ¿Por qué debería yo temer cuando Dios me envió a hacer eso? Él es quien pelea la batalla, no yo. Entonces dije, ahora quiero que todos ustedes mantengan su distancia. And so we went over to the meeting that night. Place is packed out. Y así que fuimos a la reunión esa noche. El lugar estaba lleno.
And the custodian there come out and said, Reverend Branham, I heard 10 Mexican children. Said, look at here, Reverend Branham, to be exposed tonight by FBI, a fanatic religious or something like that. Y el conserje salió allá, dijo, Reverendo Branham, contraté a 10 niños mexicanos. Dijo, mire esto, el Reverendo Branham será desenmascarado por el FBI, un fanático religioso, o alguna cosa así. And said, it's on every one of them cars flew out. Said, I heard 10 little Mexican children go to pull them all off and put them over here. Y dijo, eso está en cada uno de esos carros. Los sacaron. Dijo, yo contraté a 10 niños mexicanos. Van a sacarlos todos y los traerán acá. Said, oh, I feel like if I get a hold of that guy. I said, don't worry, sir. God will get a hold of him. See, I said, just let him alone. Dijo, oh, desearía poder echarle mano a ese tipo. Yo dije, no se preocupe, señor. Dios echará mano de él, ¿ve? Yo dije, solo déjelo quieto. So come on over, and that night, when we come in, I'll never forget it, walked into the room, Brother Baxter sang only bleep. Así que él vino, y esa noche cuando entramos, nunca lo olvidaré. Entré al salón, el hermano Baxter cantó solo creed. He said, now Brother Branham says tonight for us to leave the building. So I'm going back in the back end and sit down. He said, they are fixing to expose him tonight, here on the platform. Él dijo, ahora el hermano Branham dice en esta noche que nosotros salgamos del edificio. Dijo, me voy a la parte de atrás a sentarme. Él dijo, se preparan para desenmascararlo esta noche aquí en la plataforma. He said, I've seen him in many hard battles and seen God take his place, that I'm just going back to sit down. Dijo, lo he visto a él en muchas batallas difíciles y he visto a Dios tomar su lugar. Dijo, yo solo voy atrás a sentarme. I walked up, I said, I was just reading a little article here that where I was to be exposed tonight at the platform here. I said, I want the FBI agents now to come forward and expose me up here on the platform. Yo salí allí. Dije, estaba leyendo un pequeño artículo aquí que decía que yo sería desenmascarado esta noche aquí en la plataforma. Yo dije, quiero ahora que los agentes del FBI pasen adelante y me desenmascaren acá arriba en la plataforma. I said, I'm standing here in defense of the gospel. I want you to come to expose me. Dije, yo estoy parado aquí en defensa del evangelio. Quiero que ustedes vengan y me desenmascaren. I said, maybe they're not here yet. I know where I was at. He'd already showed me my room up yonder, what was going to happen before I left, you see. Esperé. Dije, puede ser que aún no estén aquí. Yo sabía dónde estaba parado. Él ya me había mostrado allá arriba en mi habitación lo que iba a suceder antes que yo saliera. ¿Ven ustedes? Y dije, yo dije, tal vez esperaré un poco. Cantamos un himno y alguien subió y cantó un solo. I said, Mr. FBI agent, are you inside or out? I'm waiting to be exposed. Would you come forward? Nobody come. Yo dije, señor agente del FBI, ¿está usted adentro o allá afuera? Estoy esperando ser desenmascarado. Pase usted adelante. Nadie vino. I kept wondering where it was at. The Lord told me that what it was is two backslidden preachers, and I was watching. Seguí pensando dónde era que estaba. El Señor me dijo lo que era. Eran dos predicadores descarriados, y yo estaba observando. I seen a black shadow hanging in the corner. I knew where it was at. Vi una sombra oscura suspendida en una esquina. Yo sabía dónde estaba. I looked over there, and it moved right up and went up into the gallery like this, a man with a blue suit on, one with a gray. Miré hacia allá y se movió directamente hacia arriba, y fue hacia el balcón de esta manera. Un hombre con un traje azul puesto, otro con uno gris. I said, friend, there's no FBI. What the FBI's got to do with preaching the Bible? I said, certainly not. Yo dije, amigos, no hay FBI. ¿Qué tiene que ver el FBI con predicar la Biblia? Dije, seguro que no. There wasn't two FBI agents to expose me, but here's the exposure. There they sit right up there, them two preachers right there. Ellos no eran dos agentes del FBI para desenmascararme, sino que esto es lo que se va a desenmascarar. Allí están sentados allá arriba, esos dos predicadores allí mismo. And they got out and I said, don't get down like that. Ellos se fueron bajando. Yo dije, no se bajen así. And a few of them big Texans go up there and grab a hold of them. I said, no, brethren, this is not a flesh and blood affair. Just sit still. God will take care of that. Y dos de esos tejanos grandes iban a subir allá a prenderlos. Yo dije, no, hermanos, esto no es asunto de carne ni sangre. Solo estén quietos. Dios se encargará de eso. I said, now, brethren, look, while you're up there, look this way.
I said, if you said that I was Simon the sorcerer, under witchcraft, I was bewitching the people. Yo dije, ahora, hermanos, miren, mientras están allá arriba, miren hacia acá. Yo dije, si ustedes dijeron que yo era Simón el mago con hechicería, que yo estaba hechizando a las personas. I said, if I am Simon the sorcerer, then you are the man of God. Now you come down on this platform. Yo dije, si yo soy Simón el mago, entonces ustedes son los hombres de Dios. Ahora bajen ustedes a esta plataforma. And if I be Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I be God's prophet, you come down and let God strike you dead. Y si yo soy Simón el mago, que Dios me mate. Y si yo soy el profeta de Dios, bajen y que Dios los mate a ustedes. Now we'll see who's right and wrong. Now you come on down. We'll sing a hymn. Ahora veremos quién está correcto y errado. Bajen ustedes ahora. Cantaremos un himno. Out of that building they went, we've never seen them since. See? Salieron del edificio y desde ese momento no los vimos. ¿Ven? I said, come on, if I'm Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I'm God's prophet, then God will strike you dead when you come to this platform. Yo dije, vengan, si yo soy Simón, el mago, que Dios me mate. Y si soy el profeta de Dios, entonces que Dios los mate cuando ustedes vengan a esta plataforma. If I am truth before God, God will let you die on this platform. They know it better. That's right. They know it better. They'd heard from other places. Si yo soy veraz delante de Dios, Dios permitirá que ustedes mueran sobre esta plataforma. Ellos sabían que no debían hacerlo. Es cierto. Sabían que no debían. Ellos habían oído de otros lugares. That's right. So don't never think that what God's still God. He answers. Es cierto. Así que nunca duden que Dios aún es Dios. Él responde. Now, this witch of Endor, she called up the spirit of Samuel, and Saul talked to Samuel. Ahora, esta bruja de Endor invocó al espíritu de Samuel, y Saúl habló con Samuel. Now, you might wonder how that could be done. It cannot be done today. No, sir. Because the blood of bulls and goats was only awaiting for the time of fulfillment. Ahora, ustedes se preguntarán cómo fue posible. Eso no se puede hacer hoy. No, señor, pues la sangre de bueyes y cabríos solo era en espera del tiempo del cumplimiento. When a man died in them days, preachers, back me up if you think it's right. Cuando un hombre moría en esos días, predicadores, apóyeme si piensan que es correcto. When a man died, he died under the atonement of an animal. And his soul went into paradise. Cuando un hombre moría, él moría bajo expiación de un animal, y su alma entraba al paraíso. And there he stayed until that to the day of redemption, and his soul was in there. Y él permanecía allí hasta el día de la redención, y su alma se encontraba allí. Let me draw you a little picture here. How many read my article or the article they wrote about me in Reader's Digest here about in October, November's issue? All right. Permítame dibujarles un pequeño cuadro aquí. ¿Cuántos leyeron mi artículo o el artículo que ellos escribieron de mí aquí en las elecciones, en la edición como de octubre, noviembre? Muy bien. You notice how that was? Did you notice about two or three weeks before that, this great famous medium here, it's been tried since way long time ago, her, Mr. Pepper? ¿Se fijaron cómo fue? ¿Se fijaron cómo dos o tres semanas antes de eso, esta medium famosa aquí que ha probado desde hace mucho tiempo, ella, la señorita Pepper? Did you ever read that Miss Pepper's article in the Reader's Digest? Is it strange how them two spirits? ¿Alguien llegó a leer eso? El artículo de la señorita Pepper en las elecciones. ¿No es extraño cómo esos dos espíritus? How much time have I got? Not but just a little, 28 or just. I'll have to hurry. I know you got. Look, excuse me for a minute. ¿Cuánto tiempo tengo? Solo un poquito, 20 minutos después de la hora. Tendré que darme prisa. Sé que ustedes tienen. Miren, excúsenme por un minuto. You know there's false, is there true and a false of everything. Saben, existe lo falso. Existe lo verdadero y lo falso en todo. If I give you a dollar, and I say, is this a good dollar? And you look at it, it'd have to look pretty much like a real dollar, or you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation. Si yo le doy a usted un dólar y digo,
¿Este es un dólar bueno? Y usted lo mira, tendría que parecer mucho como un dólar genuino, o usted no lo creería, ¿verdad? Así que tendría que ser realmente una buena imitación. And if Jesus said the two spirits in the last days would be so close that it would deceive the very elect if possible. Religious people. Y pues Jesús dijo que los dos espíritus en los postreros días serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. Personas religiosas. Now remember. Now there ain't nothing out there in them old fall, cold, formal outside to have just the form of godliness, you see. Ahora recuerden. Ahora, no hay nada por allá en ese viejo y frío formal. Externamente, ellos tienen apariencia de piedad. ¿Ven ustedes? But these two spirits are real spirits to be so close to deceive the very elect, how they're working side by side. In the last days. Pero estos dos espíritus, los verdaderos espíritus, serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos por la manera en que estarían trabajando lado a lado en los postreros días. Did Jesus say that? He did. ¿No dijo eso Jesús? Él lo dijo. Now watch, friends. We'll draw you a little picture. I want you to look at here just a minute. And give me your undivided attention. Because we're going to give you a parable. And then you see it. Ahora, observen, amigos. Voy a dibujarles un pequeño cuadro. Quiero que miren aquí solo por un minuto. Y préstenme toda su atención, porque voy a darles una parábola. Y luego ustedes lo verán. Now in the Reader's Digest, it wrote up there. I was standing out there. We had 2,700 people waiting to get prayed for, standing out there. You read the article. Ahora, en las selecciones, salió allí que yo estaba parado allá afuera. Teníamos 2,700 personas esperando que se orara por ellos, de pie allá afuera. Ustedes lean el artículo. And a man come down from Canada, and he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins, a serious brain disease, that drawed his little hands in like this and drawed his legs up under it. Y un hombre vino desde Canadá, y tenía un niño que había estado en la Mayo y John Hopkins. Una enfermedad grave del cerebro le había encogido sus manitos así y le encogió sus piernas. And they said, there's not even an operation, nothing can be done. Y ellos dijeron, no hay siquiera una operación ni nada que se pueda hacer. So he took it back to Canada and said, I'm not whipped yet. You get November's issue of the Reader's Digest and it's called the Miracle of Donnie Martin. Así que él lo llevó de regreso a Canadá. Él dijo, no estoy vencido aún. Consigan ustedes la publicación de noviembre de las elecciones y se titula el milagro de Donnie Martin. And they said that in there that the man said I'm not whipped yet because I know a faith healer named William Branham that calls two of my friends who is deaf and dumb to speak and hear. Y luego decía que el hombre dijo, no estoy vencido aún porque conozco a un sanador de fe llamado William Branham, que hizo que dos de mis amigos que eran sordos y mudos hablaran y oyeran. And they called to try to find where I was at in America yet. And I was over in Costa Mesa, California. Y ellos llamaron para tratar de averiguar dónde me encontraba, aún en América. Y yo estaba allá en Costa Mesa, California. And it's this article, when you read it, get ready to cry. It just breaks your heart how he went through snow drifts and everything else with that baby. Y ese artículo, cuando lo lean, prepárense para llorar. Simplemente les partirá el corazón. Cómo tuvo que atravesar ventiscas y cuánta cosa más con ese bebé. He said, be careful, Donnie. He said, now we're not defeated. And the little boy couldn't even smile hardly. He was so afflicted. Él dijo, cuidado, Donnie. Dijo, ahora no estamos vencidos. Y el pequeño a duras penas podía sonreír por lo enfermo. He said, we're not defeated. We'll go and ask God. We'll go to God's prophet and ask him. Dijo, no estamos vencidos. Vamos a pedirle a Dios. Iremos al profeta de Dios y le preguntaremos a él. So then they come through the snow and they finally got down there. Así que ellos entonces atravesaron la nieve y finalmente llegaron allá. The mother was coming with them and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back. Y la madre iba a venir con ellos y no tuvieron suficiente dinero para ir por avión, así que devolvieron a la madre. And the boy and daddy had to come on a bus and had they rode all the way from Winnipeg, Canada to Costa Mesa, California. Y el niño y papá tuvieron que venir en un bus. ¿Y cómo fue el viaje que tomaron desde Winnipeg, Canadá hasta Costa Mesa, California? And they got in there broke and the father tells God I had to change the little diapers on the little boy about 7 or 8 years old, just perfectly helpless. Y llegaron allí sin un centavo.
Y el padre cuenta cómo tenía que cambiarle los pequeños pañales. El niño, como de 7 u 8 años, perfectamente desválido. Y cómo él no tenía oportunidad de comer ni nada. Y dijo que su niño solamente podía escucharlo a él hablar y... He could tell the way his eyes looked that he was trying to smile, you know, and know that he's telling different sights he was seeing over in America. Él entendía por la mirada en sus ojos que él estaba queriendo sonreír, ustedes saben, y sabía que él le contaba de los diferentes paisajes que estaba viendo en América. And when they got in there to California, they said to the traveler's aide what he'd come to see, and he said, "Come to see a divine what?" And a big question mark. Y cuando llegaron allá a California, le dijeron al ayudante de viajeros lo que habían venido a ver. Él dijo, ¿vino a ver un divino qué? Y un gran interrogante. Desde luego, ustedes se podrán imaginar lo que América dijo de eso. ¿Ven? ¿Lo ven? Eso somos nosotros, ¿ven? Nosotros somos muy inteligentes. Nosotros lo sabemos todo, ustedes saben, y no es necesario decirnos nada. Nosotros lo tenemos todo escrito, ¿ven? A divine what come all the way from Winnipeg, Canada? Well, they thought that was horrible. Así que entonces, ¿un divino qué? Viajó todo ese trayecto desde Winnipeg, Canadá. Pues consideraron eso algo horrible. Anyhow, the newspaper attached a car and sent him over there. De todas formas, el diario mandó un carro y lo enviaron a él allá. And he said when they got to the line, where was that? The 2,700 people was waiting to be prayed for. Y él dijo cuando llegaron a la línea, donde quedaba, dijo que 2,700 personas esperaban por la oración. But say, when they seen that deformed little boy and that poor daddy with his cap on, his ragged coat, said everybody just step aside and give him his place. Pero dijo que cuando ellos vieron a ese niño de apariencia deforme, y ese pobre papá con su gorra, su abrigo andrajoso, dijo que todos simplemente se hicieron a un lado y le cedieron su lugar. When you hit the platform, it's against the rules to swap a prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card. Cuando llegó a la plataforma, es contra las reglas cambiar tarjetas de oración. Alguien tiene que venir a la reunión y conseguir su propia tarjeta. If you're ever caught the line swapping prayer cards on somebody else, the prayer card's dishonored. Si usted llega a ser sorprendido en la línea cambiando tarjetas de oración con alguien más, la tarjeta de oración es anulada. ¿Ven? Because you must come hear the instructions and know how to receive it. Porque usted debe venir a oír las instrucciones y saber cómo recibir eso. It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come get it yourself. So you hear. Esto depende de usted. Usted no puede conseguirlo para otra persona. Usted mismo tiene que venir por ella. Así que usted escucha. Some big person said, "Well, I don't believe enough in this thing, but maybe if he healed me, I see." Alguna persona importante decir, "Sí, bueno, yo no creo mucho en esta cosa, pero tal vez si él me sana, yo, ¿ven ustedes?" And then that causes a fuss at the platform, so they just call that thing out before he gets there. Y luego eso causa una discusión en la plataforma. Así que ellos cortan ese asunto antes de que llegue allí. So when the boy started, the father started on the platform ahead of the people, Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. He said, "Then I'm sorry, sir." Said, "You'll have to wait." Así que cuando el niño comenzó, o el padre avanzó hacia la plataforma, adelantando a las personas, Billy le pidió su tarjeta de oración. Él no tenía. Dijo, "Entonces, lo siento, señor." Dijo, "Usted tendrá que esperar." He said, "All right." Said, "I'll wait. Said, I'll just take my turn like the others then." Said, "I didn't know I had to do this." Él dijo, "Muy bien." Dijo, "Esperaré." Dijo, "Entonces tomaré mi turno como los demás." Dijo, "Yo no sabía que tenía que hacer esto." And so I was talking to someone. I happened to hear it. I seen that father go away. And I said, "What was the matter?" He said, "He didn't have a prayer card." Y pues yo hablaba con alguien. Sucedió que escuché. Vi al padre que se iba y pregunté qué sucedía. Dijo, él no tenía una tarjeta de oración. And something said to me, "Bring him back." Y algo me dijo, "Haz que él regrese." So I said, "Bring him here." Entonces dije, "Tráiganlo aquí." And the father come up and the tears running down his face needing shaving. And he walked up. And here's the Reader's Digest said.
Y el padre vino, y las lágrimas corrían por su rostro. Necesitaba una afeitada, y él pasó. Y esto es lo que dijo las selecciones. I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby, told the baby where it was from, it had been to Mayo's clinic, all about what was the matter with it, how sick it had been and everything. Ben, yo no hice preguntas, sino que miré directamente el rostro del bebé. Le dije al bebé de dónde era, que había estado en la clínica Mayo y todo lo que le sucedía, lo enfermo que había estado y todo. And so the father started crying and started to leave. And said he started off a platform and he turned around. He said, "That's right, sir." He said, "But will my baby ever live?" Y entonces el padre comenzó a llorar y ya se iba y comenzó a bajar de la plataforma. Y él se dio la vuelta. Él dijo, "Eso es correcto, señor." Él dijo, "¿Pero vivirá mi bebé?" I said, "That I can't say." I said, "Just a moment. I've seen a vision appear." Yo dije, "Eso no lo puedo decir." Dije, "Un momento. Vi que apareció una visión." I said, "You won't want to believe this because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain. But I'll tell you what you do." Yo dije, "Usted no va a querer creer esto, porque ambas, la Mayo y Hopkins, dijeron que la operación no se podía hacer en ese cerebro. Pero le diré lo que hará." "You tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next 3 days, you're going to meet a black-headed woman on the street. And that woman's going to ask you what's the matter with that baby." Usted, mañana, siga adelante con este bebé. En los próximos 3 días conocerá a una mujer de cabello negro por la calle. Y esa mujer le va a preguntar qué le sucede a ese bebé. "And then she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation. And you won't want to believe it because that Mayo's turned it down and says it's impossible to be done." Y entonces, ella le dirá de un pequeño médico por acá del campo que puede hacer esa operación. Y usted no va a querer creerlo, porque la Mayo lo rechazó y dijo que era imposible hacerla. "But that's the only chance your baby has through the power of God, the mercy of God, and that operation." Pero esa es la única oportunidad que tiene su bebé, por el poder de Dios, la misericordia de Dios y esa operación. "Now, if you believe me to be his prophet, go do as I tell you. Like putting the figs on Hezekiah and so forth." Ahora, si usted me cree ser su profeta, vaya y haga como le he dicho, como poniendo los higos sobre Ezequías y así. He said, he turned around and said, "Thank you." Walked off. Él dijo, él se dio vuelta y dijo, "Gracias." Se fue caminando. 2 days or more passed, and he was down the street one day, and a lady walked up and said, "What's the matter with your baby?" He said, "It's got a brain disease." 2 días o más habían pasado, y él estaba en la calle un día, y una señora se acercó. Dijo, "¿Qué sucede con su bebé?" Dijo, "Tiene una enfermedad del cerebro." And he was going on talking like that, and well, they thought it was awful bad, you know. Y él estaba hablando así, y bueno, ellos vieron que era muy grave, ustedes saben. So he said, "Just a few minutes, something taking place." She said, "Sir, I know someone who can do that operation." Entonces, él dijo que solo en unos minutos algo sucedió. Ella dijo, "Señor, yo conozco a alguien que puede hacer esa operación." He said, "Lady, look, Mayo brothers give it up and said it can't be done." Él dijo, "Señora, mire, los hermanos Mayo descartaron eso y dijeron que no se podía hacer." He said, "A man up here is praying for it named Brother Branham said he's made a prayer for the baby." Dijo, un hombre por acá estuvo orando por eso, llamado el hermano Branham. Dijo, él ha hecho una oración por el bebé. And he said, "Wait a minute, black-headed, wearing a gray coat suit." He said, "That's her." Él dijo, "Espere un minuto, cabello negro, usando un abrigo de traje gris." Dijo, "Ella es." So where is that doctor? And he told him, took him up there, and the doctor performed the operation, the baby got well. Dijo, "¿Dónde está ese médico?" Y le dijo a él. Lo llevó a él allá, y el médico hizo la operación. El bebé se mejoró. Now, that comes through the Reader's Digest, you see. And Mayo Brothers called me in on an interview for that. Said, "Reverend Branham, what did you do to the baby?" Ahora eso salió en las elecciones. ¿Ven ustedes? Y los hermanos Mayo me llamaron para una entrevista acerca de eso. Dijeron, "Reverendo Branham, ¿qué le hizo usted al bebé?" I said, "Nothing. I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it." Yo dije, "Nada. Yo ni lo toqué.
Solo dije lo que Dios me dijo que dijera. El hombre obedeció eso. Now, the funny thing about it, about 2 weeks after that, or 2 weeks before that, or three, in the Reader's Digest, maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through. Ahora, lo raro de eso, como 2 semanas después, o 2 semanas antes de eso, o 3 en las elecciones, tal vez un mes antes, salió el artículo de la señorita Pepper. Now, she's a genuine witch or a medium. Ahora, ella es una bruja genuina, o medium. Now, there's a real one, and there's somebody impersonating. Ahora, hay uno real, y hay alguien personificando. They've had that woman since 1897. She's over 100 years old now, in New York. Both deaf as a post. Han tenido esa mujer desde 1897. Ella tiene ahora más de 100 años, en New York. Ambos sorda como un poste. The Reader's Digest, I think it'll come along about 2 months or a month before mine. You can find it, the early fall. Selecciones consiguió, pienso que eso vino como 2 meses o un mes anterior al mío, y lo encontrarán a principios del otoño. Mr. Baxter had it here the other day. If I'd thought of it, I'd had it, or no, I was going to say this, I'd had it with it, I can get it for you. El señor Baxter la tenía aquí el otro día. Si lo hubiera pensado, le hubiera pedido, o de haber sabido que diría esto, yo la hubiera traído. Puedo conseguirla para ustedes. And it gave about 12 or 14 pages. She was just an ordinary housewife. And she fell into a trance one day while in suffering, and she began to speak to the dead. Y le dio como 12 o 14 páginas. Ella solo era una ama de casa común. Y cierto día cayó en un trance, estando en sufrimiento, y ella comenzó a hablar con los muertos. And they've had that woman all over the world. Everywhere. They took her to England, changed her clothes, even many times, to see if there's slip-ups and things. Y ellos han llevado a esa mujer por todo el mundo, por todas partes. Ellos la llevaron a Inglaterra. Aún se cambiaron de ropa muchas veces para ver si había fallas y cosas. And got over there and disguised someone with a mask on her face, a Greek, and played out like he was an Englishman. Y fueron allá y disfrazaron a alguien con una máscara en el rostro, un griego, y fingió que era un inglés. And she told him all about, and he wanted to call one of his dead partners. Y ella le dijo todo al respecto, y él quiso llamar a una de sus compañeras muertas. Now the only thing she... All over the world, and here's the Reader's Digest, said there, here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed. Ahora, lo único que ella, por todo el mundo, y aquí están las elecciones, que dijo, aquí hace unas noches, o hace unos meses, que una de esas cosas había sido desenmascarada. A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother, and the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth. Un hombre besaría la mano fantasmal de su madre, y al día siguiente fue probado en la corte de policía que él solamente besó un pedazo de tela estopilla. A lot of people impersonating a medium. Muchas personas personificando a un medium. There are only these little old readers sitting out on the side of the street, which are not mediums in the beginning. They're nothing but bogus impersonators, but there is a real medium. Solo son estas pequeñas tarotistas al pie de la calle, que para empezar no son mediums, no son más que personificadores falsos, pero existe el verdadero medium. And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. Now, hold still for a few minutes. Y nosotros, la gente religiosa, tenemos bastantes personificadores de los dos lados. Ahora estén quietos por unos minutos. Now notice, that Miss Pepper is a real medium. Ahora noten, esa señorita Pepper es una verdadera medium. And the magazine said, here's one thing that can be assured, that when a man dies, he isn't dead, he's living somewhere, because that woman calls her spirits back and talks to the people. Y la revista dijo, he aquí algo que se puede asegurar, que cuando un hombre muere, él no está muerto, está viviendo en algún lugar. Porque esa mujer les llama a su espíritu nuevamente y habla con las personas. Now, what does she do, Brother Branham? Do you believe it? Yes, sir. The Bible says so. That's the reason I believe it. Ahora, ¿qué hace ella, hermano Branham? ¿Cree usted eso? Sí, señor. La Biblia lo dice. Por eso es que yo lo creo. And she is of the devil? Spiritualism is the devil's trick. Now notice. Now watch them.
y ella es del diablo. El espiritismo es el truco del diablo. Ahora, fíjense, pues vigilen esos dos. And then you ought to see the letters flying to me then, when my article followed hers. Y entonces ustedes debieron ver cómo me llegaron volando las cartas en ese momento, cuando mi artículo siguió el de ella. Isn't it strange that just before the end of time, God spoke these things and the Reader's Digest is published in every language under heaven? See? Notice. Isn't it strange they followed one another? ¿No es extraño que justamente antes del tiempo del fin, Dios habló estas cosas? Y las selecciones se publican en todo idioma bajo el cielo. ¿Ven? Fíjense, ¿no es extraño que siguieran uno al otro? Now here come letters and said, Brother Bram, that proves you're nothing but a medium. So that proves it. Look here, you told that woman where she'd go to find, look at this woman. Ahora aquí llegaron las cartas. Decían, hermano Branham, eso prueba que usted no es más que un medium. Dijeron, eso lo prueba. Mire aquí, usted le dijo a esa mujer dónde iba a encontrar. Mire esta mujer. I said, wait a minute, I got an official letter out. Pardon me, to send to the people. Yo dije, esperen un minuto. Redacté una carta oficial, discúlpeme, para enviarle a la gente. I said, how little you preachers know. I said, instead of baptizing your body, you need your brains baptized. That's right. Dije, qué poco saben ustedes predicadores. Yo dije, en lugar de bautizar su cuerpo, ustedes necesitan bautizar su cerebro. Es cierto. You don't stop to think of things. You don't try to consider it. That's the same way they did in the other days. Ustedes no se detienen a pensar las cosas. Ustedes ni siquiera intentan considerarlo. Así mismo es que ellos lo hicieron en otros días. They seen Jesus. They know he know the secrets of their hearts. He know what they were doing like that. Ellos vieron a Jesús. Sabían que él podía. Él conocía los secretos de sus corazones. Él sabía que ellos estaban actuando así. And they said he's the chief of the devils. He's the Beelzebub, the best fortune teller in the world. Y ellos dijeron, él es el príncipe de los demonios, él es Belcebú, el mejor adivino del mundo. They didn't stop to try to figure it out to see that was the Son of God. They wasn't spiritual enough to know it. Ellos no se detuvieron para intentar entender eso, para ver que ese era el Hijo de Dios. Ellos no eran lo suficiente espirituales para saberlo. That's it, they read over the thing. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule and so forth, but they look into the second coming. Eso es, le pasan por encima la cosa cuando leen. Seguro, Jesús debía entrar en Jerusalén montado sobre un asno y todo eso. Pero ellos lo miran como la segunda venida. And the same thing today, they're looking over the top of the real thing. Hallelujah! That's right. Y lo mismo hoy. Ellos miran más allá de la cosa real. ¡Aleluya! Es correcto. I know that God's here this afternoon. Not only taking a lot of your time, but you got to see this, friends. Yo sé que Dios está aquí en esta tarde. Y sé que estoy tomando demasiado de su tiempo. Pero ustedes tienen que ver esto, amigos. If I never see you again, you got to know what demons are. You got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the thing. Así yo no los vuelva a ver. Ustedes tienen que saber lo que son los demonios. Ustedes tienen que saber la verdad y lo que es el error. Y eso es muy parecido. Ustedes tienen que separar la cosa. Now remember, it ain't gonna be out there somewhere over on this side, like the Pharisees or something way back on that side. Ahora recuerden, eso no va a ser allá lejos, algo muy allá de ese lado como los fariseos, ni algo muy allá de ese otro lado. It's right up here in the door. Right near it. Watch it. Está aquí a la puerta, muy de cerca. Vigílenlo. Now, if I took, let's take them two cases. Ahora, si yo tomara, tomemos esos dos casos. If I took and give you the dollar, now if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it. Si yo tomara y les diera el dólar, pues si le diera a usted un dólar falso, usaremos una parábola para que lo puedan ver. The first thing that you do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you feel it and see what it's made out of. Is that right? Lo primero que usted haría, si fuera un hombre inteligente, si usted toma un dólar y lo mirara, lo primero, usted lo palpará y verá de qué está hecho, ¿verdad que sí? You look at what it's made out of. You look at its worthiness. Usted verá de qué está hecho. Usted verá su valor.
A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, you see. Un dólar genuino no es hecho de papel. Parte es papel y seda. ¿Ven? And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication. Y lo primero, usted tendrá que ver el valor que tiene. Ese es el primer indicio. And now let's take her over on this side. And take the Lord over on this side. It's dealing with us. Y ahora, tomémosla a ella de este lado. Y tomemos al Señor de este lado, que está lidiando con nosotros. Now look, the first thing you have to notice, everything, watch her article, in the 50-some-odd years of her fortune-telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it. Ahora, miren, lo primero que uno tiene que notar, todo, miren su reportaje. En los 50 y tantos años de ella adivinar e invocar los espíritus de los muertos, ni una sola vez ha mencionado a Dios, Cristo, sanidad divina, liberación, juicio, ni nada. Eso no es sino entretenimiento e insensatez. But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it. Pero de este lado, constantemente es Dios, juicio, la venida de Jesús, sanidad divina, poder de Dios, liberación. Miren el valor. You don't see fortune tellers and witches out preaching the gospel? What's the matter with people? My! Ustedes no ven adivinas, ni brujas predicando el evangelio. ¿Qué sucede con la gente? Vaya. Notice, and the real thing to do, if you want to find out what's your real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint. Fíjense, y la realidad de lo que hay que hacer. Si usted quiere averiguar si es un dólar real o no, si tanto se parece, anote los números y envíelos de nuevo a la casa de la moneda. And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right? Y si los números corresponden, hay un dólar en plata en respaldo. ¿Verdad que sí? Well then, brother, take what she did and take it back to the Bible. You'll find it's the witch of Enders. Bueno, entonces, hermano, tome lo que ella hizo y llévelo a la Biblia. Usted encontrará que es la bruja de Endor. You take what you're, you'll find it back. It's on the book here in the mint. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Y tome usted esto aquí. Usted lo encontrará allá. Está aquí en el libro de la Casa de la Moneda. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Certainly his same work. He didn't go on frolicking and nonsense with people. It was for some good to help somebody, to lead them to God. Seguro por su misma obra. Él no fue a entretener y con insensatez a la gente. Fue para un bien, para ayudar a alguien, para guiarlos a Dios. Amen. I'm not amen in myself, but amen means so be it, and I believe it. I know it's the truth. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea y estoy, yo lo creo. Sé que eso es la verdad. Now notice, here you are. I'll quickly now, because I don't want to keep you no longer. Ahora, fíjense, aquí están ustedes. Ahora, rápidamente entonces, porque no quiero retenerlos más. Here, let's give a little picture here, a little mental picture. Aquí, presentemos un pequeño cuadro aquí, un pequeño cuadro mental. Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. Now watch, it's a channel. Aquí hay un arroyo, viene directamente por aquí, justamente en esta dirección al venir por la vida. Ahora observe, es un canal. Give me your undivided attention now so you won't miss this. Présteme ahora toda su atención para que no se les pase esto. Right down like this. Now, in this little channel here dwells mortal beings, you and I. Fluye de esta manera. Ahora, en este pequeño canal aquí moran seres mortales, usted y yo. Now, in there, let's look what it is. It's a mass of frolly and everything else, but once in a while you see a light. Ahora, ahí, veamos lo que es. Es una masa de necedad y cuanto más.
Pero de vez en cuando usted ve una luz. You see blackness and streaks, that's gaiety and carrying on devils. Usted ve oscuridad y calles, que es alboroto y juerga, diablos. Getting the people, oh, they dress fine, mind, highly cultured as they can be, polished scholars, but still the devil. Tomando a las personas, oh, se visten bien, vaya, y no pudieran tener más cultura, eruditos, pulidos, pero con todo, es el diablo. But there's born again sitting in there. Pero hay nacidos de nuevo allí. Now, these people in this channel is influenced from two different sides. Ahora, estas personas en este canal son influenciadas de dos lados diferentes. Now, on this side, going this way, there's a Trinity. And on this side, going this way, there's a Trinity. Ahora, de este lado, yendo en esta dirección, hay una Trinidad. Y de este lado, yendo en esta dirección, hay una Trinidad. Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there. Ahora en primer lugar, de este lado están las almas de los injustos. Cuando un hombre muere, va a un lugar a esperar juicio. Jesús fue y les predicó a esas almas que estaban encarceladas allí. The next is demons. The next is the devil in hell. Lo que sigue son los demonios. El que sigue es el diablo en el infierno. Going up the first, now them in there is ghosts. Spirits of dead men that never repented. They're waiting for the judgment. Subiendo, el primero. Ahora, aquellos allí son fantasmas, espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron. Están esperando el juicio. The only thing they know is folly and what they did. De lo único que ellos saben es de necedad y lo que hicieron. Now, up here, these Christians are influenced from above. This is parable. Ahora, acá arriba, estos cristianos son influenciados de arriba. Esta es una parábola. Up here is another ghost, the Holy Ghost, the ghost of a man, Christ Jesus. The Holy Ghost influences his church in this realm of mortals. Acá arriba hay otro espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu de un hombre, Cristo Jesús. El Espíritu Santo influencia a su iglesia en esta esfera mortal. The devil, by these spirits, influences man. Now look, the next is angels. The next is God. El diablo, por estos espíritus, influencia al hombre. Ahora mire, siguen los ángeles. El que sigue es Dios. Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean? Ahora cada mortal aquí es influenciado por uno de estos mundos. ¿Ven lo que quiero decir? Now what that woman done, she broke into that realm. Ahora, lo que hizo esa mujer, ella irrumpió en esa esfera. And she's speaking to those demon-possessed men who were beginning the spirits of those fallen angels that repented not back in the beginning and allowed their beings to be possessed with them and they're waiting for judgment. Y ella está hablándoles a esos hombres poseídos por demonios que desde un principio eran los espíritus de esos ángeles caídos que no se arrepintieron allá en un principio y permitieron que sus seres fueran poseídos por ellos. Y ellos están a la espera del juicio. And these over here are influenced and born again by the Spirit of God. Y estos acá son influenciados y han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. And the devil has his prophets and God has his. See what I mean? Y el diablo tiene sus profetas y Dios tiene los suyos. ¿Ven lo que quiero decir? It's influence. There we go. Stop the separated. Jesus, when he was here on earth. Es influencia. Y ahí vamos. Deténganse y separe eso. Jesús, cuando estaba aquí sobre la tierra. Now today he cannot break into that realm. And get a righteous man out of that rim. He couldn't do it. Those righteous men are not in there where they used to be in paradise. Ahora, hoy,
Él no puede irrumpir en esa esfera y sacar hombres justos de esa esfera. Él no podría hacerlo porque los hombres justos no se encuentran allí como antes, en el paraíso. No, sir. Paradise was done away with when the blood of Jesus took it away. Look here, my. No, señor, el paraíso fue deshecho cuando la sangre de Jesús lo desechó. Mire aquí. Vaya. If I could think of how that Jesus, when he died, he went and preached to the souls that were in prison. He died a sinner. Knowing no sin, yet our sin was on him. Si pudiera imaginarme cómo sería que Jesús, cuando murió, fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas. Él murió un pecador, sin conocer pecado, aunque nuestro pecado estaba sobre él. And God, for his sin, sent him to hell. The Bible said he went and preached to the soul. Y Dios, por sus pecados, lo envió a él al infierno. La Biblia dice, él fue y les predicó a las almas. Some people said, Brother Branham, I can't understand. They said, Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon, rose up on Sunday morning. Why, he's only dead one day. Algunas personas dicen, hermano Branham, yo no entiendo eso. Dicen, Jesús resucitó al tercer día. Él murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana. Pues él solo estuvo muerto un día. He said within them time, for he had one scripture in the Bible that he could stand on. Él dijo dentro de ese tiempo, pues él tenía una escritura de la Biblia en la que se podía basar. For David, a man of backslid later, but he was saved. But a prophet, under the inspiration of God, said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my holy one to see corruption. Pues David, un hombre que se descarrió más tarde, pero que fue salvo, siendo un profeta bajo la inspiración de Dios, dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni dejaré que mi santo vea corrupción. And he knew 3 days and nights that that body would set in corruption, and God had done said to the prophet, he'll not see corruption. So... Y él sabía que en 3 días y noches ese cuerpo entraría en corrupción. Y Dios le había dicho al profeta, él no verá corrupción. ¡Aleluya! Él tomó la palabra de Dios. Él derrotó a Satanás cada vez con ella. Él derrotó la muerte por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Él derrotó la muerte. And when they killed him, and he died a sinner, my sins and your sins upon him. He went down, I can see him knock at that door there. Y cuando ellos lo mataron, y él murió un pecador, cargando mis pecados y los suyos, él bajó. Puedo verlo tocar esa puerta ya. And then the lost souls come out and said, well, who are you? Y esas almas perdidas salieron, y dijeron pues, ¿quién eres tú? He said, why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned. Él dijo, ¿por qué no escucharon ustedes a Enoch? ¿Por qué no escucharon a esos otros profetas que predicaron? Ellos recibieron su condena. I'm the Son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you, I'm fulfilled what the prophet said I'd do. Yo soy el Hijo de Dios que he vivido. Mi sangre ha sido derramada. Vengo a decirles, he cumplido lo que los profetas dijeron que yo haría. Right on down past the demons, right into hell, taking the keys of death and hell away from the devil, hung them on his side, started back up. Hallelujah. Pasó directamente entre los demonios derecho al infierno, quitándole las llaves de la muerte y del infierno al diablo. Se las colgó de su costado. Comenzó de nuevo su ascenso. ¡Aleluya! Early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here. Llegó temprano en la mañana. ¡Aleluya! Dibujemos aquí un pequeño cuadro. Early in the morning. There's another group laying over here in paradise. They're not there now. Temprano en la mañana. Había otro grupo acá en el paraíso. Ellos ahora ya no están allí. Now you good Catholic friends believe the intercession of saints. If you're talking to a saint... In your church, that man is a sinner. He's in hell or waiting out for his judgment.
Ahora ustedes grandes, amigos católicos que creen en la intercesión de santos. Si usted está hablando con un santo en su iglesia, ese hombre es un pecador. Él se encuentra en el infierno o esperando su juicio allá. And if he was a saint, he's the glory of God and can't come back. Riding through that. Y si él era un santo, está en la gloria de Dios y no puede regresar. Es correcto. Puedo probarlo. La sangre de toros no quitaba el pecado, pero la sangre de Jesús divorcia los pecados. Puedo ver a Jesús subir allá donde, al paraíso. Allí estaban Abraham, Isaac y Jacob, y ellos allí, Samuel y todos los demás allí. I hear a knock at the door. Amen. Oh, I love this. I'm getting right. Feel kind of religious now. Puedo oírlo a él tocar a la puerta. Amén. Oh, esto me encanta. Estoy muy, me siento algo religioso ahora. I can see him look over there and hear him say, "Who is out there? Who is there?" He said, "This is Abraham talking. Who is it? I'm the seed of Abraham." Amen. Puedo verlo a él mirar allá. Puedo oír que él le dice, ¿quién está allá afuera? ¿Quién anda allí? Él dijo, yo. Este es Abraham hablando. ¿Quién es? Soy la simiente de Abraham. Amén. Puedo ver a Abraham que viene a la puerta. Abre la puerta. Él dice, soy la simiente de Abraham. Daniel said, look at there. There's a stone that I saw you down the mountain. Daniel dijo, miren allí, allí está la piedra que yo vi labrada de la montaña. Puedo oír a Ezequiel decir, allí está él. Lo he visto a él como polvo debajo de sus pies, las nubes moviéndose, cuando los carneros batían sus manos, las hojas, y todos gritaban. Oh, I can see the different ones. They're in paradise waiting for him. Oh, puedo ver a distintos allí en el paraíso esperándolo. I hear him say, come on, it's breaking daylight over in Jerusalem, you got to go out of here. Puedo oírlo a él decir, vamos, ya raya el alba en Jerusalén, tenemos que salir de aquí. We're going up because you trusted in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that my blood's been shed up there on Calvary. Vamos para arriba porque ustedes confiaron en la sangre de toros y cabras, esperando el tiempo de mi sangre. Pero mi sangre ha sido derramada allá en el Calvario. I am the incarnate Son of God, all sin, death, and pain. We're on a road out. Hallelujah. Glory to God. Yo soy el Hijo de Dios encarnado. Todo pecado ha sido pagado. Vamos saliendo. Aleluya. Gloria a Dios. Puedo ver a Abraham tomar a Sara por el brazo y aquí vienen, directamente afuera, en Mateo 27, cuando él salió. Puedo escucharlos hacer una pequeña parada por allí en Jerusalén, y cuando uno menos lo piensa. Puedo ver a Caifás y a ellos parados en la calle diciendo, me dicen que ese individuo resucitó. Oigan, ¿quién es ese individuo que va allí? Ese joven y esa joven. Not old no more. That was Abraham and Sarah. And they vanished. They looked, somebody watched them. Ya no son ancianos. Eran Abraham y Sara. Y ellos se desvanecieron. Se percataron. Alguien está viéndonos. They could have vanished just like he went through the wall. The same kind of a body. Hallelujah. Right? Ellos podían desvanecerse, así como él atravesó la pared. La misma clase de cuerpo. Aleluya, correcto. Here's all the prophets and walking around, looking around the city. Aquí están todos los profetas y ellos caminando por allí, mirando por la ciudad. And Jesus led right on up in, up over the stars, moon, clouds. And let captive give death, give some to man. Y Jesús los guió directamente allá arriba, o más allá de las estrellas, la luna, nubes, y llevó cautiva la cautividad. Le dio dones a los hombres. Jesus
the right hand of the Father, climbed up there, sat down to all his foes, he made his footstool. Jesús está sentado hoy a la diestra del Padre. Subió allá, se sentó hasta que todos sus enemigos sean el estrado de sus pies. And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand, and God's Spirit's moving right out on the other hand to counteract it every time. Hallelujah! There you are. Y hoy, mi amado amigo cristiano, los demonios están obrando en cada situación, y el Espíritu de Dios va avanzando, saliendo del otro lado, para contraatacar eso cada vez. ¡Aleluya! Ahí tienen. Newspapers and digests and everything else is declaring they're watching, they can't see what it is. What is it? Periódicos y revistas y todo lo demás lo están declarando. Ellos están vigilando eso. Ellos no pueden ver lo que es. ¿Qué es? It's the foreshadow of the great showdown is coming pretty soon between God and devil. Es la sombra previa del gran enfrentamiento que viene muy pronto entre Dios y el diablo. Get on God's side and be right in your heart. Amen. Pónganse del lado de Dios y estén correctamente en su corazón. Amén. Here I'm going to go up to Toledo, Ohio, having a meeting. I'm going to close. Aquí, no hace mucho, yo estuve en Toledo, Ohio, teniendo una reunión. Ya voy a terminar. You see what I mean by demons? They are working. They're very religious. Just as religious. ¿Ven ustedes lo que quiero decir de los demonios? Ellos están trabajando. Son muy religiosos. Igual de religiosos. Oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and sing the doxology. Oh, my. Just as religious as they can be. No, van a la iglesia cada domingo. Repiten el credo de los apóstoles y firman la doxología. Oh, qué cosa. Religiosos a más no poder. Brother Branham, you mean that's the truth? Hermano Branham, ¿quiere decir que esa es la verdad? That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross and Jesus said, you're of your father the devil. Esa es la clase de espíritu que colgó a Jesucristo de la cruz. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Now someone said, oh, Russia's the Antichrist. Never. Russia's not the Antichrist. The Antichrist will be so religious it'll fool the very elect if possible. Hoy, algunos de ellos han dicho, oh, Rusia es el anticristo. Jamás. Rusia no es el anticristo. El anticristo va a ser tan religioso que engañaría al mismo escogido, si fuere posible. Remember, God takes his man, but never his spirit. The devil takes his man, but never his spirit. Recuerden, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Now there they are. Suit yourself. I'm only responsible for truth. Ahora, ahí están. Allá usted. Yo solo soy responsable por la verdad. Demons. Working yesterday, I had them in the physical realm. Today, I'm showing you in the spiritual realm, where they are in the religious realm. Demonios trabajando. Ayer los mostré en la esfera física. Hoy se los estoy mostrando a ustedes en la esfera espiritual. ¿Dónde es que ellos están en la esfera religiosa? Where they are, I call cancer, and they call this, that, and the other, but I prove to you by the Bible, they are devils. ¿Dónde es que se encuentran allá, llamados cáncer, y les llaman esto, eso y lo otro? Pero se los he probado a ustedes por la Biblia, que esos son diablos. Now over here today, here they are again, in the religious realm, very religious, very pious. Ahora, acá, hoy, aquí están de nuevo en la esfera religiosa. Muy religiosos, muy piadosos. If you begin, brother, and think, Cain, the very beginning of it, was a very religious man. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man. Si usted comienza, hermano, y piensa, Caín desde el mismo principio fue un hombre muy religioso. Esaú fue un hombre muy religioso. Judas fue un hombre muy religioso. It's religion. Say the outside world is right in the ranks. What's that? Demonology. Es religión. No es el mundo externo. Es allí mismo en las filas. Vigilen eso, demonología. Tal vez un poco más adelante en algún momento pueda abordarlo un poquito más. Se nos hace tarde. Condemn no one. Love everybody.
If you can't love from your heart, then Christ is not with you. No condene a nadie. Amelos a todos. Si usted no puede amar de corazón, entonces Cristo no está con usted. At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant. I've been eating at a place, a little dunkard place, lovely little place. There was so nice. En Toledo, Ohio, entré a un restaurante pequeño. Venía comiendo en un lugarcito Dunkard, hermoso lugarcito. Eran muy amables. That afternoon, they'd closed up to go to Sunday school. And when they did, I had to go across the street to a whirly little old place. And I walked in there. Esa tarde, habían cerrado para asistir a la escuela dominical. Y por eso tuve que ir al otro lado de la calle, a un viejo lugarcito mundano. Y entré allí. Now I know it's illegal to gamble in Ohio. Here stood a state police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine. Y yo sé que apostar es ilegal en Ohio. Y allí, parado, estaba un policía estatal abrazando a una muchacha, la mano colgando allí sobre su pecho, jugando en una máquina tragamonedas. The law of our state's nation. All gone. Pitiful. La ley de nuestros estados y nación, toda en la ruina. Lamentable. I trust on Christ the solid rock I stand all other grounds is sinking sand. Nothing else left. That's right. Yo confío en Cristo la roca sólida. Ahí me paro. Todo otro terreno es arena movediza. No queda más. Es cierto. I looked back there and there was a beautiful young lady. Probably in her teens, 18, 19 years old. Miré atrás y allá estaba una jovencita hermosa, probablemente en su adolescencia, en sus 18, 19 años de edad. And what they were doing, them boys back there around a table. It was horrible. I sat down there. Y lo que estaban haciendo esos muchachos allá atrás alrededor de la mesa era horrible. Yo me senté allí. And now to my surprise, sitting right here where a lady came over and said, "Will you have a chair?" I said, "Thank you. I wanted breakfast." Y pues para sorpresa mía, estando allí una señora vino, dijo, ¿quiere un asiento? Dije, gracias, yo quería desayuno. And sitting in a chair here, sat an elderly lady as old as my mother, 55, 58 years old. She had a little pair of those little ungodly clothes they wear. Y en un asiento, sentada estaba una señora de edad, como de la edad de mi madre, de 55, 58 años. Ella tenía un pequeño par de esa ropita impúdica que usan. They claim it's cool. Science says you're crazy. Certainly it's not. Dicen que es fresco. La ciencia dice ustedes están locos. Seguro que no. You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. A lady won't put them on. A woman will, but a lady won't. Ustedes solo quieren mostrar su desnudez. Es una vergüenza, una desgracia. Una dama no se los pone. Una mujer sí, pero no una dama. And then, so then, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. She had that kind of an arched-looking manicure, or what you call it, on her lips. Y entonces, pues, luego ellos, estaba ella sentada allí. Su pobre carne era flácida. Tenía esa clase de manicura que parece una orquídea. Como sea que le llaman, en sus labios. And a little bitty hair cut like a man and fuzzed all up with the Bible said, which is a disgrace. Y un corte bajito como un hombre, todo parado, que la Biblia dijo que era una desgracia. And a woman that a man, the Bible claims if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorcement because she's not honest with him. Y una mujer, que un hombre, la Biblia declara que si una mujer se corta el cabello, el hombre tiene derecho de repudiarla en divorcio, porque ella no es honesta con él. We have to get out and preach the Bible here some of these days. Said if she bobs her hair, she dishonors her husband. Nosotros tenemos que comenzar a predicar la Biblia aquí alguno de estos días. Dice, si se corta el cabello, ella deshonra a su marido. If she's dishonorable, she ought to be put away. You can't marry another, but you can put her away. Si es deshonrosa, ella debe ser repudiada. Usted no se puede casar con otra, pero la puede repudiar a ella. Boy, that's going hard. I can feel it. But that's the truth. Vaya, eso ha pegado fuerte. Puedo sentirlo. Pero esa es la verdad. Oh, used to be we had it in the Holy Ghost realms, but we let down the bars. Oh, antes era así. Lo teníamos en las esferas del Espíritu Santo. Pero nosotros bajamos la guardia.
Oh, brother, you say we lay down the bars, we lay down the bars, we compromise with sin. We lay down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in? Un hermano anciano decía, bajamos la guardia, bajamos la guardia, cedimos ante el pecado. Nosotros bajamos la guardia. Las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? You lay down the bars, that's all you matter. You lay down the bars. The world and church mixed together. Ustedes bajaron la guardia. Eso fue lo que sucedió. Ustedes bajaron la guardia. Mezclaron el mundo con la iglesia. Just like the Moabs and the so forth and Balaam, how he married among them. That's just exactly the same thing today. Así como los Moabs y todo eso. Y Balaam, como los casó entre ellos. Es exactamente igual hoy. And the church is all polluted. In the Pentecostal age is the Laodicean age, which gets lukewarm and spurred out of God's mouth. La iglesia está toda contaminada. Y la edad pentecostal es la edad de la Odisea que llega a ser tibia y es vomitada de la boca de Dios. Now the whole group God calls his remnant takes her home. Exactly right. Exactly, through the resurrection. Y de todo el grupo Dios llama a su remanente. Se la lleva a ella, a casa. Exactamente correcto. Exactamente. Por la resurrección. And there she was sitting there, lit manicure all over her face, and it was all like that. Y allí estaba ella sentada allí, con manicura de labios, por toda la cara, y estaba toda embadurnada. Y ella tenía esta cosa negra sobre los ojos, y estaba sudando, y eso le corría. Y la pobre tal vez tenía bisnietos. Y ella estaba sentada con dos old men, y uno de ellos con un gran scarf around his neck, knit in June. Sitting there. Y estaba sentada allí con dos ancianos, y uno tenía una bufanda grande alrededor del cuello, y era junio, estando allí. Y él se levantó, y estaba como bebiendo, y ella también bebiendo, y ella miraba alrededor. Yo pensé, oh Dios, Dios, ¿por qué no simplemente borras esta cosa completamente del mapa? ¿Por qué no lo haces? ¿Tendrá mi pequeña Sharon, mi bebé, mi pequeña Sara y mi pequeña Rebeca? ¿Tendrán que ser criadas en esa generación para enfrentar semejantes cosas? If it was your will. Pensé, viéndolo, en estos parques aquí y demás y lo que hacen. Pensé, oh Dios, menos mal te llevaste a Sharon, si así fue tu voluntad. Tendrán mi pequeña Rebeca y la pequeña Sara que ser criadas bajo tales cosas, así. Which is, and them people calling, singing the choir and everything. Now I thought, isn't that a shame? Lo cual, y esas personas se llaman, cantan en el coro y demás. Y pensé, qué vergüenza. Yo pensé, Dios, ¿cómo puede tu justicia santa tolerarlo? Pareciera que tu indignación de justicia volaría allá y estallaría en pedazos este lugar. And I heard the angel Lord said, come aside. I walked through there, and when he got through with me, I felt like a different person. Y escuché al ángel del Señor decir, ven a un lado. Caminé para allá. Y cuando él terminó conmigo, me sentí como una persona diferente. What are you condemning her for? I said, look at that the way she is. And here's what he... ¿Para qué la estás condenando a ella? Yo dije, mira eso, ¿cómo está ella? Y aquí está lo que él... I saw a vision. I saw a world like this around it. Another world. But this world here, it had a rainbow around it. And that was the blood of Christ that protects God's wrath. Yo vi una visión. Vi un mundo así girar. Otro mundo. Pero este mundo aquí lo rodeaba un arco iris. Y eso era la sangre de Cristo que protege de la ira de Dios. Él no podría ver eso. Él destruiría la cosa ahora mismo. Por cuanto dijo, el día que de él comiereis, ese día morirás.
Así que él lo haría. Then I thought like this, I seen myself, although I didn't do that, but I was a sinner anyhow. Entonces pensé de esta forma. Me vi a mí mismo, aunque yo no hice eso, pero como fuera yo era un pecador. And then the blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See? Y entonces, la sangre de Jesucristo actúa por nosotros como un parachoques. ¿Ven? That when I sin, my sins hit him and he jarred his precious head and I see the tears and blood running down. Que cuando yo peco, mis pecados lo golpean a él y estremecían su preciosa cabeza y pude ver las lágrimas y la sangre corriendo. Forgive him, Father. You don't know what he's doing. Now do something else and... Forgive him, Father. Perdónalo, Padre. Él no sabe lo que hace. Y yo hacía otra cosa, y eso golpeaba. Perdónalo, Padre. If it ever passed him, I'd have been destroyed. And if I never accept his grace, and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment. Si eso se le hubiera pasado a él, yo hubiera sido destruido. Y si yo nunca hubiera aceptado su gracia, y el día que mi alma viaje más allá, ya habré sido juzgado. He rechazado. No queda más que juicio. Juzgado. Ya he sido juzgado. Dios dijo, el día que de él comieres, ese día mueres. Usted es juzgado correctamente. Esta es la silla de juicio en esta tarde. Su actitud hacia Cristo. And then I thought, yes, that's right. Y entonces pensé, sí, es correcto. And I see him one day, I crawled up to him, I see my old book laying there, a sinner. There laid everything on it. I see my sins is what was doing it. And I said, Lord, will you forgive me? Y yo vi un día que me arrastré hacia él. Vi mi viejo libro allí, un pecador. Contenía allí todo. Vi que mis pecados eran el causante de eso. Y dije, Señor, ¿me perdonas? Took his hand in his side, got some blood out, wrote it across the top and said, pardon. Throwed it back in the sea of forgiveness to remember it no more. It was gone forever. Llevó su mano a su costado, sacó un poco de sangre, le escribió encima y dijo, perdonado. Lo arrojó nuevamente al mar del olvido para nunca más recordarlo. Fue arrojado para siempre. He said, I forgive you, but you're condemning her. That changed my idea. I said, Lord, have mercy. Él dijo, yo te perdono a ti, pero tú la estás condenando a ella. Eso me cambió de parecer. Yo dije, Señor, ten misericordia. Después de salir de eso, caminé hasta allá y me senté. Le dije, ¿cómo está, señora? Ella dijo, oh, hola. I said, if you'll pardon me, I said, I'm Reverend Branham, a minister. She said, oh, excuse me, excuse me, Reverend Branham. Y dije, si usted me disculpa. Le dije, soy el Reverendo Branham, un ministro. Ella dijo, oh, excúseme, Reverendo Branham. I said, lady, I was told of this story. I said, I was standing there, and I was condemning him, thinking what a horrible thing. Maybe you've got children. She said, I have. Dije, señora, le conté la historia. Dije, yo estaba parado allí y estaba condenándola a usted y pensando, qué cosa más horrible. Tal vez usted tiene hijos. Ella dijo, los tengo. I said, what caused the way to go wrong? She began to unfold a story to me that would rend the heart of anything. Yo dije, ¿qué le causó desviarse del camino? Ella comenzó a develarme una historia que conmovería el corazón de lo que fuera. I said, I was asking God, why didn't he just rake such off the earth? Here you here with these two drunken men, and you're drunk yourself. Yo dije, yo le estaba pidiendo a Dios por qué no solo rastrillaba tal cosa de la tierra. Aquí, usted aquí con estos dos borrachos. Y usted misma, borracha. And I said, someday, that blood is holding God's wrath off from me. You're going to die one of these days. Y dije, algún día, esa sangre está reteniendo la ira de Dios de usted. Un día de estos, usted se va a morir. And then you're a free moral agent now. You can reject or receive. And I said, but someday your soul's going to be on there where there's no mercy left.
Y entonces usted tiene un libre albedrío moral ahora. Usted puede rechazar o recibir. Dije, pero algún día su alma pasará más allá, donde no queda misericordia. If you die in your sins, you're already a judge and you're going to hell. Y si usted muere en sus pecados, ya habrá sido juzgada y se irá para el infierno. You know what? That woman slipped out of that seat there in that restaurant. We had a prayer meeting like you never heard in your life, and she come to Christ. ¿Saben qué? Esa mujer se fue bajando de esa silla allí en ese restaurante. Tuvimos una reunión de oración de la cual ustedes nunca han oído en su vida. Y ella vino a Cristo. What was it? Don't condemn them. Tell them the gospel. They're demon-possessed. They're mortals in this realm. ¿Qué fue? No los condene. Compártales el evangelio. Ellos están poseídos por el demonio. Ellos son mortales en esta esfera. They're influenced from over here. Ellos son influenciados de por acá. Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ. La influencia nuestra viene de arriba. Veamos lo que nosotros podemos hacer con nuestros talentos para ganar a otros para Cristo. Our Heavenly Father, thanking Thee for Thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long, but... Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por Tu bondad y misericordia. Lo siento, Señor. Tal vez las personas las retuve aquí demasiado, pero... Being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons. And I chopped too much of it in one place, in one sermon. Siendo la clausura de estas reuniones en esta tarde así, yo quería relatarles de demonios. Y entrecorté demasiado en un lugar, en un sermón. But maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. You know the intentions of my heart of bringing. Pero tal vez ellos puedan tomar eso de aquí y de allí y entender lo que quise decir. Tú conoces las intenciones de mi corazón al traer esto. May people go from here this afternoon, men and women, watch every move they make, but live happy and free. Que la gente salga de aquí en esta tarde y hombres y mujeres observen cada movimiento que den, pero que vivan contentos y libres. May they know that God has saved them. Que ellos sepan que Dios los ha salvado. And may they look to Him, forget about all the isms and things that's around them, and live peacefully and soberly and in the fear of God. Y que ellos lo miren a Él, olvidando todos los ismos y cosas que los rodean, y vivan pacífica y sobriamente y en temor de Dios. And then God, when you want to use them for anything, you can speak directly to them and send them wherever you want them to go or whatever you want them to do. Y entonces Dios, cuando tú quieras usarlos para algo, que les puedas hablar directamente a ellos y enviarlos a donde tú quieras que vayan o lo que sea que tú quieras que ellos hagan. May people be humble and find Christ in their heart. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us. Permite que las personas sean humildes y encuentren a Cristo en su corazón. Perdónanos, Señor, nuestras faltas a cada uno de nosotros. And we know that the Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks. Y sabemos que Satanás anda por ahí como un león rugiente, por todas partes, devorando lo que quiera, usando ropa religiosa. Oh, God, these poor little children, look at them. Everywhere, they're open and exposed to the people. Oh, Dios, pobres de estos hijitos, míralos por todas partes. Están abiertos y expuestos a la gente. And I pray thee, God, to be merciful to them and save all the lost, heal the sick. Y te ruego, Dios, sé misericordioso con ellos y salva a todos los perdidos. Sana a los enfermos. God, we realize that these old devils of sickness coming up on your children, that you have an atonement laying down there to take care of that. Y Dios, nos damos cuenta que estos diablos inmundos de enfermedad que vienen sobre tus hijos, que tú tienes una expiación allá que se encarga de eso. And all the devils that would cause them to sin, you've got an atonement laying down there to take care of it. And I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen. Y todos los diablos que les causarían a ellos pecar, tú tienes una expiación allá que se encarga de eso. Y yo pido que tú lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. I wonder if there's... Me pregunto si...